question for you, Rapid. Do you honestly just not care? I get the feeling that there's not that case for the face. Everyone has the right to go and see the other side. So break down the barricade before it ends in pain. I know you will not me. ¡Ey! Juegos con intro, qué cosa. De nuevo, es una... Pensaba que habíamos empezado ya de verdad, pero es mentira. El estilo artístico... No sé si es el que más me gusta del mundo. Les han querido hacer como chibis raros, en plan Persona Q. Pero no del todo, son distintos. Pero bueno, lo que iba a decir, juegos con intro, qué cosa más rara. Es una cosa que se ha perdido la moda porque ya no hace tanta falta. Pero sí que hace falta, copón. A lo que íbamos. Ah, el juego se me ha desconectado el mando. El juego está en español y ya sabemos lo que me gustó la traducción de Persona 5 Royal. Así que no me vuelvas a poner la intro. No, no, ya lo hemos visto. Pero sí, anime polleces, otra vez. Sí, por favor, gracias. Vamos. He probado el principio del juego para ver el sonido que debería estar bien, ahora me lo decís. A lo mejor el chat, no recuerdo si aparecía algo en pantalla abajo, lo puedo mover arriba, yo también puedo mover la... ya veremos. Lo que quiero decir es que anime polleces para todos y muy anime polleces. Vamos para allá. Lo voy a poner... A ver, el juego es táctico. El juego es Persona Disgaea X, como sea que era obligatorio. Pero sí, más Persona 5. ¿Creíais que se había terminado Persona 5? Es mentira. ¿Qué parte de exprimir cada centavo no habéis entendido? Vamos para allá. Vale, sí. ¿Anime? No, no hay otra posibilidad. No, no muchos ceros. Polleces, además cabe justo. Eso quiere decir que nos han quitado letras, ¿verdad? La otra vez pudimos poner anime polleces tercero, pero esta vez no, estamos yendo para atrás. Iba a decir, estamos empezando a hacer que ni el 3 ni el 4 sean canon ya tampoco, como el 1 y el 2, pero no. Porque el 3 va a volver. Ahora el 4 va a ser el más antiguo dentro de los Persona que existen, no lo comprendo. Polleces, sí. Polleces, que créetelo. ¿Cómo se confirma de verdad Star? Por cierto, no me queda súper claro cuándo se desarrolla este juego, pero lo vamos a ver porque ya digo, he visto el principio. Podéis leer. No hace falta que traduzca yo todo. Sin embargo, esta frase ya para empezar está mal traducida porque ha dicho la mente puede hacer que el infierno sea el cielo y el cielo sea el infierno. Pero vale, como quieras. Va a haber muchas cosas en la traducción que me van a chirriar, pero... intentaré aguantarme. Lo están diciendo. Oye, se oye bien de verdad. Espero que sí. Es, lo que digan no lo leeré, lo que no digan lo leeré, puede. Si me acuerdo. If I may ask, how much longer do you think you can keep a handle on this? I was assured I'd be fine, but the flies have already started buzzing around me. Oh. There's nothing for you to worry about. This will all be over soon enough. He'd have to defy us to stop us, and we both know that won't happen. Ha! That's certainly true. With that off my mind, I trust matters on your own end are proceeding smoothly.
Indeed. The agreement's going exactly as arranged. No hay ni un político bueno, ¿eh? Va a ir de políticos la cosa otra vez, pero sí, ea. All our dreams will be within our reach soon enough. We merely need to hold out for a bit longer. Yes, it will truly be a dream when that day comes. Como en la vida real. We're back. Oof, cold. Welcome back. Still that bad out? He's fixing some coffee for you. A ver. Por lo que tengo entendido, el juego este transcurre antes del final de la historia, de que termine la historia del Persona 5. No recuerdo. Había un lapso temporal que nos saltamos, ¿no? En el Persona 5, igual que en casi todos los Persona, bueno, 3 y 4. Aproximadamente por Año Nuevo, por febrero, por ahí, siempre hay algún lapso de tiempo que no llegas a jugar, porque es como que ellas... A ver, se supone que es canon, porque lo de los personajes, como todo es canon. Los Q son canon, pero luego se les olvida. Los juegos estos que hay entre medias también son canon, pero también se les olvida después. Es todo canon. Pero yo creo que este juego transcurre técnicamente antes del final del juego. Ahora veremos. De nuevo, no lo tengo súper claro. Imagino que sea enero, febrero. Oh, he's all curled up in a ball. Don't you just love it when cats do that? Quit poking me, and I'm not a cat. Cada uno con su tema. I feel my HP coming back. Cada uno con su tema. ¿Quieres otra taza? ¿Quieres un curry pa' que entre? Y tú, Morgana, a nadie le importa el gato. Un curry pa' que entre el café mejor. Yes, if you don't mind. Gracias, Yosuke. Ya te ha zampado unos cuantos curries, ¿no? Ya se ha comido algo de curry. I'll take a little warm milk. And make sure it's from the chief stock. You can save that cheap stuff you bought for your cooking. Oh, come on. Just how badly have we spoiled you, Mona? I've got some over here for you. Pues tu curry y café sigue sin pegar, pero bueno. Not just the shut-ins. Sojiro spent half the morning grumbling that he won't get any customers today. ¿La letra se queda pequeña? No sé, lo estoy viendo en el móvil a lo mejor. Yo creo que se lee bien. Una cosa, el chat no estorba, ¿no? Ahí en medio, ahí abajo, no tapa nada realmente, creo. Ahora veremos en las batallas. At first I was happy we had the place to ourselves, but now I feel kind of bad. Well, we should enjoy what time we have together while we can. All too soon, the third years will graduate. And you'll be returning to your hometown, correct? With that in mind, our most mundane moments together feel precious in a way. Os echaré de... Ah, vale. ¿Cuánto tiempo has dicho que... No puedo ver el log de lo que habéis dicho. ¿Cuánto tiempo has dicho que falta para ir? Es por... Sin motivo realmente necesario saber en qué mes estamos. Lo único que tapamos, sí, tapáis el botón de cambiar el diálogo de forma automática o manual, pero no es importante, ¿verdad? Os echaré de menos volver... A ver. Es Persona 5. ¿Cuántos juegos han hecho ya de Persona 5? Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Bailecitos, Persona 5 Táctica... Se me tiene que olvidar alguno. ¿No ha habido ningún otro juego de Persona 5 más? Strikers, claro, es verdad. Volveré pronto. Aún pueden sacar más juegos. Me falta el Persona 5 Kart. Persona 5 Kart. Right. And it's not like we're bad at keeping in touch. We might end up a little farther away, but we'll still visit each other. Visitillas. Even when we're in college, I'll still find time to come see you all. Makoto en la vida diría en la uni, pero vale. Yeah, we'll make plenty of plans. Oh, like going to the beach. You know I'm down. I'm gonna wow the babes for sure this time.
never learn, Ryuji. Perhaps that's the opportunity I've been waiting for. I believe I've designed the perfect swimsuit. It's eco-friendly, allowing me to enjoy the beach with the minimum amount of fabric needed. Please stop making me picture that. Oh, sorry if I set that conversation off track. You're fine. We've just got an awful lot to look forward to after graduation. Por cierto, no lo sé, la persona que viva en Latinoamérica, porque en el Persona 5 Royal creo recordar que la traducción española cogieron la española de España universal para todo el mundo, ¿verdad? ¿Va a ser el mismo caso? Seguro que es el mismo caso. Porque seguramente haya expresiones que ni de Blas vayáis a entender, pero bueno, de lo de la gradu se entiende, aún así, raro. Sure do. And why not enjoy the time we have now too? Hit me with another soda. Oh, brother. You're the one who could use some self-restraint. And now, our report on Toshiro Kasekabe. De todas formas, es curioso, hasta hace no tanto tiempo en España nos llegaban las traducciones latinoamericanas, aunque muchas de ellas con acento, o sea, con expresiones algunas cambiadas para que sean más neutras. Aquí parece que han cogido y han dicho ¡ala! ¡A lo loco! The authorities' investigation into the Diet member's apparent disappearance continues. Considered by many to be a strong candidate for Prime Minister, where could he have gone with the election so close? A fair contingent of voters look to him as the fresh new face of national politics, so his absence is concerning. Yes, ever since Kasekabe entered the Diet, his support from the public has only grown. It's no surprise that his disappearance has rocked the political world. Whether it's due to illness, an accident, or something worse, all we know so far is that rumors are spreading fast. Man, the net's going crazy about him too. There are at least half a dozen conspiracies at this point. Pero es que tendrían que hacer, lo suyo hubiera sido que hubieran contratado para hacer una adaptación española y una adaptación latinoamericana. O varias, ya si se da el caso, vamos, una argentina, otra mexicana, pero eso ya a lo mejor es mucho pedir. They've been covering him quite a bit on television lately. Lots of future prime minister speculation. Someone like that suddenly disappearing. I really hope there isn't more trouble brewing. Haven't we been through enough? Do we seriously have to go through some DLC too? Sí, el DLC no cuesta 60 pavos, puta va. Pero está en Game Pass. Y esta vez he decidido coger el Game Pass porque es que no salen demasiados juegos. Y aparte tengo un mes, me parece que es a un euro la oferta, así que rápido, tenemos que superar el juego dentro de un mes, como mucho. I don't know anything about the guy, but maybe he's just dealing with some family stuff. As the investigation continues. Guay. Intentar meter la mano en la televisión a veces funciona. What's wrong with the TV? Pa' que se arregle. ¿Nadie se acuerda? No, ok. No estáis en medio, ¿no? Vale, igual. What happened to the TV? The remote stopped working. What's happening? Ow. What the what? Wow. It's floating. No, it's frozen in place. Sigo sin entender por qué el estilo gráfico este. ¿Podrían haberlo hecho perfectamente con los modelos del 5 o del Royal? Hey, why is it so quiet outside? I'm not sure, but it's completely dark out as well. This eerie sensation. I hesitate to say it, but could we have entered the metaverse? No sé, la primera vez. It can't be.
I mean, there's no way. It was... Yeah. And the Metanav should be gone entirely. Eso no es lo que ha dicho el gato. Ahí se pueden vender esos muñecos, no lo sé. Sí, pero el Metanav se tendría que haber ido por completo. O sea, estaríamos ahora mismo después del final original del Persona 5. ¿Verdad? Porque el gato ha dicho que el Metanav tendría que haber desaparecido. No que se haya vuelto loco. Ha dicho que se tendría que haber ido por completo. Literal, es lo que ha dicho. Ergo, estamos después del final original. A lo mejor estamos antes de la extensión del Persona 5 Royal, o incluso puede que después. Not only that, I still look the same. And so do you. And what the hell's going on? Vamos a tranquilizarnos. No tengo ni idea. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale, lo primero que llevas no es un café, eso es lo de echar la salsa a las cosas. Hang on, Futaba, that's not coffee. It's... Why was there curry in that mug? Hey, look. Ah, perdón, estoy pensando en un símbolo misterioso. It's glowing. This is just Sojiro pulling our leg. Oh, please tell me I'm right. Suscripción, gracias, lobo. De perdidos al río. True. It's not like there's another exit here. Okay, try the door, but be careful. We'll be right behind you. Where the hell are we? We were just in LeBlanc, right? This has to be bad. Oh, we're in our Phantom Thief outfits. ¿Se podrán cambiar de traje a los personajes? ¿O será un DLC? Los vídeos están más altos de lo normal. Menos mal que venimos con las armas también. Bueno, claro, estamos con el traje. Y ahora de repente jugamos de forma táctica y no le extraña a nadie. Ah, no, espera, que nos combate aún. ¿Quiénes son estas personas? No idea. Pero si están atacando, nuestra única opción es fighting back. Let's split up and take them on. Got it. Panther and I will handle the ones on the right. And we'll take the left side. Let's go, Fox. Well, that means we're plowing straight ahead. Tiene que haber canciones nuevas, por cierto. Me pregunto qué tal serán. ¿Quieres un tutorial? Claro que quieres un tutorial. Ah, venid aquí, valiente. Vamos a quitar las ganas de meternos con los ladrones fantasma. Oye, no voy a estar a las bravas, que seguro que no he dicho eso. Es cool que estos enemigos no se andan con chiquitas. Aquí fuera somos un banco fácil. Tenemos que ponernos a cubierto. Me están explicando las coberturas de verdad. Es literalmente el tutorial del XCOM Enemy Unknown, yo creo. Mira, muévete ahí y haz esto y te vamos a obligar a hacer exactamente lo que dice el tutorial. El tutorial ya lo he jugado, por mirarlo. Básicamente, cobertura amarilla, media cobertura. Cobertura roja, cobertura completa. Lo que pasa es que la cobertura completa, literal, es un poco más simplificado que si pensamos en un XCOM. Cobertura completa, literalmente todo lo que te viene por delante o por el lado te lo cubres. ¿O casi todo? Bien, una posición perfecta, ahí estarás a salvo. No has perdido de vista al enemigo, no dañes, dale caña. No, si fuera como XCOM moriríamos todos en el tutorial. No, no es exactamente entonces, pero casi. Con cuadra usas armas a distancia. Cataplum. ¿Ha jugado al Rabbids Tactic? No, pero tiene mucho pinta de ser muy igual. Me encanta que Mona siga corriendo así. ¡Wii!
Hagamos esto rápido. Sigue siendo Tutorialandia. Me pregunto hasta qué capítulo habrá tutoriales. ¡Wow! Ese disparo nos habría dolido. Detrás de esto no podrán alcanzarnos. Mientras no te pongas histérico y sacas de la cobertura, estaremos bien. Pero hay que hacer los combates rápido y por lo tanto ir a lo loco. ¿Qué parte de YOLO no has entendido? ¿Puedo hacerme una build cuerpo a cuerpo solo? De nuevo, te bloquean por delante y por el lado. Imagino que hasta cierto punto. Vale, listo para el cronómetro de una tunda al siguiente. Alto ahí, escuro, el enemigo está cubierto. Los disparos no surtirán efecto. Antes que nada, está solamente en semicobertura. Hemos matado al otro enemigo igual, con esa misma cobertura. Haré que salgan, prestarme atención los dos. Si atacas cuerpo a cuerpo, mueves a los enemigos, lo cual cambia ligeramente la cosa. Aparte, cuando atacas cuerpo a cuerpo, te quedas tú en su cobertura, lo cual es interesante. Debo reconocer que he sido brillante. Ahora el enemigo no tiene defensa. ¡Cárgatelo, Joker! Y la forma que han incluido el uno más es si disparas a alguien sin cobertura y lo tiras al suelo. Y si lo tiras al suelo te dan uno más. Eso es todo. Y si haces dos tirar al suelo, pues dos uno más, lo de siempre. Pero ahora es con la cobertura como han decidido hacerlo de las debilidades. Imagino que la... Oye, los enemigos tendrán debilidades elementales también, ¿no? Que a lo mejor también pueden servir para tener unos más, ¿no? Porque si no se van a hacer raros. Sí, todo va según el plan. Ahora rematemos el trabajo con un disparo, bastará. Tengo uno más. Toma otro más. Espero que haya debilidades elementales. Si no, va a servir de poquito hacer nuevas personas. Que por cierto, se pueden hacer nuevas personas, se supone. En la introducción... Por cierto, una cosa interesante en la introducción, que de nuevo casi ningún juego tiene ahora, que te meten súper spoilerzacos. Se ha visto a la Benza en lugar de a las dos de siempre. ¿Le habrán puesto una personalidad por fin? Es que no dejan de aparecer. En resumen, tenemos que reventar la cobertura y después enseñarles quién manda aquí, ¿no? Efectivamente, Skull, el trabajo en equipo ahora es más importante que nunca. Entendido. Porque habéis decidido cambiar la forma de combatir porque habéis querido, no por nada. Joker, te dejo las riendas. Asegúrate de mantener la cabeza fría y valorar la situación como cuando lo necesites. Puedes finalizar el turno tú mismo cuando quieras. No voy a hacerlo, gracias. ¿Qué haría el zorro? Si pudiera llegar a pegarles cuerpo a cuerpo, les pegaba cuerpo a cuerpo, pero no es una opción. Están en semicobertura, puedo apuntar y disparar. En el Striker tenía... Pero en el Striker le llegaron a poner personalidad o ni siquiera. Tengo que hacerlo. Es divertido. Espera un momento. ¿Hay alguna forma? Esto no los van a derribar, ¿verdad? Porque técnicamente están en cobertura. Es que no se me olvidó probarlo cuando jugué el tutorial yo antes. Y eso de más, no sé qué significa. Si os fijáis abajo pone más en los aliados. ¿Más qué? Me voy a quedar en su cobertura, ¿no? Si mato al... No, pero no lo voy a matar porque no voy a recibir turno extra. Hagamos YOLO. ¿Sabes qué? Tengo un plan. Tengo 100% un plan. Si dejo a los dos sin cobertura, no debería poder hacer pim pam pum bocadillo de atún con... ¿Contigo? ¿100%? Vale, no, sí. Guay. Ah, que no se ha muerto. Da igual, sigo teniendo turnos extra porque derribo a los dos. Batacroker. Escopetancio. No chupes cámara. El final de los combates está interesante, ¿eh? Superar desafíos. ¿Puedo ver los desafíos antes de haber jugado la partida? ¿Puedo repetir partidas? Porque eso no lo sé. Ah, pero sí, si empujas a un enemigo, puedes empujar a un enemigo a otro enemigo, que yo recuerde. Creo que eso lo hace.
Ahora me lo explicarán. Madre mía, la tenemos, ya la tenemos liada. Ah, ¿ahora estáis hablando? Me da la impresión de que no son exactamente sombras, excepto que al final siempre acaban siendo sombras. Porque en cualquier aventura posterior en la que hemos jugado técnicamente en el futuro, también nos hemos enfrentado a cosas que a lo mejor no son sombras, pero al fin y al cabo estaba metido lo de la mente de la gente y todo eso de alguna forma. O sea que van a ser sombras y ya está. Hagamos como que son sombras y ya está. Actúan como sombras. La voz distorsionada de esos no me convence. Usa tu persona para hacer cosas de persona. Esta vez voy yo primero. Demostraré el poder de mi persona. Esto es lo que han cambiado. Y a lo mejor es que han quitado las elementales, las debilidades elementales, lo cual me fastidiaría. Pero cada elemento tiene una propiedad distinta ahora, que yo sepa. Zio, paralización. Inflige daño leve, inflige paralización. Aunque está muerto. ¡Miau! No esperaba menos de nuestro capitán. Yo soy el capitán, ha atacado Ryuji. Ahora me toca a mí, preparaos. O líder o lo que sea. Garu. Garu lo que hace es empujar a la gente. ¡Uy! Tiene volumen, macho. Siento que algunos efectos están todos súper altos, pero bueno, espero que esté bien. Hay ataques que bla bla bla. Consulta tutorial, no, gracias. Ahora a lo mejor es que los elementos simplemente son distintos estados alterados y ya no hay debilidades elementales, lo cual fastidia un poco, pero por otro lado lo comprendo, ya que si solamente podemos llevar a 3 o 4 personas a la batalla, que no lo sé seguro, no vas a poder a lo mejor exploitear los estados alterados, pero eso ya era el caso antes. No sé, pero ojalá que hayan permanecido las debilidades elementales, que le dan un poco más de estrategia a la cosa. ¿Habéis visto eso? Contemplar mi poder. ¡Ja! Has arrasado como si nada. El resto depende de ti, protagonista. Haz cosas de protagonista. Ataque primero voy para allá. Ataque protagonismo. Eija. Y por algún motivo al prota, por ser más prota, su ataque normal tiene área. Nos han hecho la del Persona 5 Strikers. Los ataques básicos son contra un enemigo, excepto que son un área pequeña. Y los ataques múltiples son un área más grande. ¿Por qué algunos sí, algunos no? 3 turnos es el tutorial, creo que es obligatorio. He hecho un turno. Es obligatorio. Pero bueno, el caso es que se pueden fusionar personas y todo eso también. Ahora lo veremos. Por eso he hablado de la venza antes. No recuerdo por qué salió el tema. Pero a ver cuándo llegamos hasta ahí y a ver si le han puesto una personalidad. Tío, la mezcla de efectos me parece un poco rara. Siento que el sonido de los efectos está ahí súper omega alto y las voces a veces no.
of this land. And having your lives in my hand. Soldado cuestionable se llaman los pequeños. Me acabo de dar cuenta. Continuamos la tradición con que el primer palacio es el raro. El maestro del primer palacio siempre tiene que ser algo raro, aunque en el Striker será peor. Pero está de cerca. Oh, bad news! I've got readings coming at us from all directions! No! We're trapped! We can't even fight at full power. At this rate... We are the servants of Lady Mariah! She grants us our power, and we obey! Vamos a hacer la típica escena de, oh no, son demasiados enemigos. Por suerte esta vez... Iba a decir... Son más que otras. No es lo típico que hay solamente tres enemigos, aunque ahora literalmente solo hay tres enemigos. Hemos visto que había unos cuantos más. Pero es que estas escenas siempre es como, oh no, son muchos y hay tres enemigos matados de hambre. Por lo menos son algunos más, pero tenemos que pensar que nosotros somos ¿cuántos? ¿Nueve? ¿Somos ciento y la madre también? Son demasiados. Allí voy. Ryuji, ¿por qué me estás quitando el protagonismo otra vez? Barely managed to hold them off so far, and now... And now you're all nice and grouped together for me. This is the last of you all, right? Clase de traje de boda es eso. That guy's massive! Skull! Hang on, we're coming! Wait, Halo. Stay with the group! At least one of you is smart. One more wrong move. Cobarde, suelta Skull, cobarde, pecador, Fistro. Tenía que hacerlo. Screw you, lady. Try squashing me. Oh my. These mannerless little brats. Everything to make me sick. In that case, I've got just the thing for you. Damn it! What if you... Keep your mouth shut. I'll show you soon enough. Supongamos que estamos al final del Persona 5 original, ¿vale? ¿A cuántos castillos nos hemos infiltrado ya? ¿Por qué? Cada vez que ocurre algo raro. Lo primero que hacemos no es... ¡Ey! Cada vez que entramos a un castillo... Primero nos infiltramos. Vamos a escondernos en las sombras, que somos ladrones o algo así. No vamos a quedarnos en medio de la plaza así. ¡Soldados turbios! ¡Vamos a dispararles! A ver qué pasa. No sé, para variar alguna vez, pero claro, si no, no ocurrirían todos estos spin-offs. Si no la liamos para empezar siempre. Hay que tener a Yoshi Sune eventualmente. You may be crude, but you have quite an interesting power, don't you? Hay que fusionarnos todas las personas chetas otra vez. Care to see what I can do with mine? Yeah!
Ay, Dios. Congratulations. You now serve me. Now, your first order is to kill those rebels. As you wish, ma'am. With pleasure. Ojalá se hubiera quedado con el diseño de calavera que se le acabo de ver hace un minuto. Ese diseño molaba más que no esto. Es Ryuji con confianza. ¿En qué universo? Ryuji con pose de chulo. Skull, ¿qué te ha pasado? De verdad va por nosotros, pero nosotros no podemos atacar. No queremos hacerle daño. A ver, ¿como por poder? Ryuji ha abandonado el grupo. Vale, en las letras, vale, ok. El diseño de la calavera estaba chulo. Yo pensaba cuando en los trailers se veía esa imagen, digo, oh, a lo mejor vamos a tener alguna especie de transformación de los protagonistas o algo así. O a lo mejor se van a volver malos en algún momento alguno y tenemos que derrotarle y va a tener un diseño así diferente. No, es el mismo diseño, pero con un beso en el ojo. Vaya por Dios. Por lo pronto encargámonos del resto de enemigos. Mucho cuidado con los ataques de Skull. Mientras estés a cubierto, los estiras automáticamente, etcétera, etcétera. Ya lo sé, me lo has explicado antes. Vale, ahora es cuando digo, vamos a hacer el Monger e intentar derribar a los enemigos. Pero no voy a poder hacer los tres enemigos a la vez. A ver, sé que no tengo cobertura contra Skull, pero merece la pena intentarlo. Ah, no debería hacerlo con el gato. Un segundo. No puedo cambiar de aliado. O era R2, no es R2 ni L2, lástima. ¿Merece la pena? Puede que merezca la pena. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, esto no se trata de hacer las cosas de forma inteligente, es ser eficiente. No mato a ese, que... putadilla, pensaba por lo menos matar a alguien haciendo monguelerías. Pero espera un momento, consigo un turno extra entero, ¿verdad? Puedo hacer dos a por ellos. Sí, es un turno entero, vale. Sacarte de la cobertura es un poco tontería. Vamos a... me encanta correr con el gato. Uy. Vamos, aunque sea a matarte a ti. Aunque hayamos dejado al prota completamente vendido. Ah, esto se va a hacer un poco patético. Intentaré no utilizarlo. La opción de deshacer se encuentra en el menú de pausa. Puedes deshacer un turno si te sale de las narices. ¿En qué clase de juego de estrategias puedes deshacer un turno, tío? Es muy... a lo mejor en mayores dificultades no te dejan. Pero puedes volver atrás en el tiempo un turno, lo cual es bastante trampuza, ¿no? ¿En el Fire Emblem se puede? ¿No se supone que en los Fire Emblem también si se muere un aliado se muere para siempre y todo el rollo? ¿Pero puedes hacer turnos? ¿Entonces de qué vale que exista esa mecánica? Accesibilidad. Au, ya vale. Gato, mismo plan de antes. Ah, pero no voy a poder derribarle desde aquí entonces. No, pero a lo mejor sí que puedo, porque se va a caer atrás mío. Pues ya está. ¡Uy! Los enemigos no consiguen uno más si te derriban a ti, sí. Tres turnos, no sé qué historias, todo guay. Lo he puesto en dificultad normal porque, de nuevo, queremos ver los chistes, queremos ver el diálogo. Los combates no sé si tendrán mucha dificultad. Os aplastaré el nombre de la señora Marie. Es una forma muy rara de decir Mara. Por cierto, que lo sepas. Aquí solamente adoramos a una persona y es Mara, efectivamente. Just how strong is her mind control? It appears my kiss of love works on you brats as well as anyone else. As
for the rest of you. Your scurrying around has grown tiresome. But I'll put a stop to that. I'm going to make you all mine. No! Look out! Everyone, get away! Por cierto. Ah. Esta tipa Marielle, creemos que es la personalidad de la tía esa que hemos visto al principio, supongo, ¿no? Y seguramente el segundo jefe sea el otro, el ministro este que ha desaparecido, o el diputado. Algo de la política va a ser esto. She got everyone but us! Woo! Go, Lady Marie! Incluso Futaba si ella no combate. Lady Marie, you rule! Oh, yes! That's what I like to hear! Shower me with the worship I deserve! Me estáis haciendo un Metroid, ¿verdad? Me están haciendo un Metroid. Me están quitando a los aliados para que lo esté aquí recuperando poco a poco. Oh, qué cabrones que sois. Estás mal de la cabeza, por cierto. Really? Quick little things, aren't you? How awful. Who do you think you are to refuse me? How dare you dodge my kiss? We can just take a different approach. No me puedo creer que me estés haciendo un Metroid. No me amenaces con un buen rato. Déjalo, gato, a ver a dónde termina esto. A lo mejor debe... Eso no vale. Nos ha hecho el finisher a nosotros. Eso es trampa, eso está prohibido. Le dije, gato, que teníamos que registrar eso en alguna parte, pero claro, como somos ladrones y somos rebeldes y todo eso, no, ¿eh? Y luego nos copian. Espérate, gato, sigamos dejando a ver qué ocurre. The audacity. You've lost your comrades, been dragged to bits, and yet you still have this gleam in your eye. Really, really, really don't get it, do you? This is my kingdom. I rule over you. Both of you should be groveling and singing my praises. Kingdom. It appears you've chosen the most painful route. Perhaps with enough torture, you'll learn to serve me. Okay. Creo que saco un fetiche raro, gato. Tú sigues el juego. Ha. You can't even pick yourself up, huh? That's what happens when you defy me. En los subtítulos lo pone también anime. Can't have that happening, can we? I'm going to especially enjoy breaking this one. Oh, where to even begin? Joker! Oh no, un Deus Ex Machina. Ha!
it's you. Care to introduce yourself, Party Crasher? Por cierto, un tópico que detesto mucho en las cosas así anime, los personajes que tienen el pelo siempre por encima de un ojo de la cara. And I am the one who will see you overthrown. Que te has dejado la mecha hasta con el traje ese, pa que se viera la mecha del pelo de encima del ojo. Arena. Just who is this? She fits the description. It's her. She's the leader of the filthy rebels making a mockery of our great lady Mariana. Por cierto, lo de las notas es una cosa que va a ir apareciendo de vez en cuando y simplemente te dan explicaciones. Oh, Marie es no sé qué. Ya lo estamos viendo en la historia. No hace falta que me des ahí complementario texto para leer. Bastante tenemos que leer ya. ¿Cuándo bailamos? Eso os iba a decir. Tengo... A ver... El aspecto de la cara sí que se parece un poco a la hermana de Makoto, sospechosamente. Espero que no lo sea de verdad. Lo queda en familia, ¿no? ¿Verdad? No. No. ¿Puede? No puedo abandonar a mis amigos. No nos queda otra. Podéis elegir diálogos, pero creo que todos son diálogos Nintendo. Hagas lo que hagas, el resultado es el mismo. Abandonar a nuestros amigos. Vamos para allá. I'm glad you can read the situation. We'll be back. Trust me. I suppose you're right. We had better listen to her. We've got no chance unless we regroup. In that case, I'll leave. We have to punch through their forces. Ryuji, mírate las cuerdas vocales, porque no sé qué te ha hecho lo del beso, pero suena raro. Espera, todos suenan como la propia tía esta, pero distorsionada, ¿no? Lady Mariae. Sí. Si contamos todos los spin-offs de Persona 5, incluyendo Royal, ¿cuánta gente se supone que es parte ya del grupo? Porque somos ciento y la madre, de verdad, es ridículo. Siempre tiene que unirse alguien nuevo. Erina se ha unido al grupo, porque si necesitamos algo en Persona 5 eran más personajes. Y si solamente podemos llevar 3 o creo que 4 de máximo en el grupo, vamos a tener que ir alternando muchísimo para poder ver a todo el personal. Let's go. Por ahí una vía de entrada, vamos. Hey, wait. No, 10 como mínimo los cojones. A ver, aliados nuevos, Erina. La chiquilla robot, porque por supuesto, del Strikers. Ah, mierda, está puesto en automático. Me he perdido. No pasa nada, habéis aparecido de la nada, así que no han tenido tiempo para rodearnos. Tenemos más oportunidades de llevar la delantera sobre los enemigos que no se han preparado. Erina, la de este juego. La chiquilla robot, esa. El policía del Strikers. ¿Quién más? La del lazo. Pero bueno, eso técnicamente puede que contemos incluso al detective. 5 más los protagonistas, que son 9, ¿no? Dios, no tengo memoria. En el Persona Q y en el Q2 hay personajes nuevos, pero no recuerdo si los utilizas. En el Q sí, pero no cuentan. ¿Los protas son 8? Me inventa alguien más. Da igual, casi. Somos demasiados. Es lo que quiero decir con todo esto. En cada spin-off tienen que meter a más gente.
En el Q2 no meten nuevos que se manejen. Pero sí que hay personajes. Tenemos más oportunidades de llevar la delantera a los enemigos que no se han preparado. O sea, emboscadas. Ahora no es el momento de pelear, hay que salir de aquí. Misión de huir. Analiza las unidades dándole a L2. Esto ya es como Pokémon. Sí, sí, al fin y al cabo, con todos los que hay, no van a tener tiempo en el diálogo de decir... Joker, 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 mona, mona, mona. Como si fueran Pokémon. Elige otra unidad. Ahora puedo cambiar de aliado. Estrategia, menos mal. Supongo que el más querrá decir que es activo. No entiendo lo del más. Hola. Andas poquito. ¿Tenemos alguna forma de poder derribaros que siempre es entretenido? Ah, bueno, sí. Espérate que en el Persona 3 refrito no metan nada nuevo. Ya veremos. Pregunta. ¿Alguien ataca en área? Pues creo que eso va a ser la gracia. ¿Rango pequeño son 9 casillas? ¿En serio? Interesante. Por cierto, sí que me van a dar una por ellos, porque el enemigo está ahí en el medio de los chichos. Está ahí en medio de la nada. Interesante. Tal vez debería ir a porque está más alejado, por el de la izquierda. Turno extra, qué roto. Vale, estoy gastando muchos PE. La pregunta es... ¿Entre misiones eso se me recupera? Además, si esto es un turno completo, me dan movilidad de nuevo. Dios, puedo liarla pardísima. Podría irme hasta Cuenca. Lástima que no te mueras. Ay, tenía que haber aprovechado para lanzar el uno al otro. Esa hubiera sido la clave a lo mejor de matarlos a todos en el mismo turno. No hace falta cubrirse si se mueren. Vámonos de aquí. Pero sí, tenemos que llegar hasta el final de la partida. No te mueres. Sí te mueres. Ataque lanza. Vale, estáis muy lejos. Y vais a resistir. O sea que esto no vale para nada. No llego a la cobertura, obviamente. ¡Caguen! ¡Au! ¡Au! Dejarme que me toque a mí. ¡Ajá! Me gusta tener tanta movilidad. ¿Mis aliados podrán atacar después de esto? Supongamos que sí. Me siento ligeramente rodeado. ¡Ah! Está... Fíjate. Yo creo... que lo de la por ellos realmente no es que estén sin cobertura. Aunque sí, porque al principio es porque estuvieran... O a lo mejor es que estén sorprendidos. O que les hayamos movido de sitio en contra de su voluntad. Que me den turnos extra. Una de dos. ¡Corre, gato! Tendría que haberle dejado un turno extra a la otra a lo mejor también. ¿Puedes llegar a pegarle a ese que si te lo dejo ahí descubierto? Lo estoy enviando más lejos, esto no va a funcionar. Si se muere, se muere. Aún me tengo que acostumbrar un poco a las mecánicas. No escaparéis, sucios rebeldes. La señora María exige vuestra presencia. No, chicos, espabilar de una vez. ¿Podemos quitarles el lavado de cerebro? ¿Y si les quitamos la máscara que se metía en el beso? No sirve de nada ignorarlos. Nuestro objetivo es llegar al callejón. Ah, es verdad. Tú también estabas. Me había olvidado de ti. Estás al descubierto. Que no me hacía falta matarle. Pero hasta luego.
Corre, gato. Oh, vale, problema. Nah, no llegáis. Sois más lentos que yo. Tú no corres mucho de verdad, ¿eh? Eso va a ser un problema de la tipa esta nueva. Siete turnos, nadie ha sido... Me encantaría conocer esas recompensas antes de la misión, no después. Hagamos lo que nos dice el tutorial. I think we've managed to shake them. I've sealed off the secret passage, so they won't be following us. No, no ha dicho eso. Sigue sin haber dicho... Por Dios, ¿por qué? Creo que hemos conseguido debilitarlos. No, ha dicho, creo que hemos conseguido evitarlos. Deshacernos de ellos. Darles esquinazo. Elige la que quieras, pero no debilitarlos. Estamos huyendo de nuestros amigos lavados el cerebro. ¡Gracias! Te debemos una. Apúntamela, luego te la pago. Yeah, we can't thank you enough. We'd be in serious trouble without you. Don't mention it. We appear to share a common enemy. After all, it didn't look like either of you were going to back down without my intervening. Marie is immensely powerful. Not only that, her forces are great. We'd never be able to defeat her head on. Esta tía, por cierto, parece que está sacada más de un Fire Emblem que de un Persona. Es raro. No sé si es el estilo artístico o lo del pelo delante de los ojos. O el uniforme militar. Una de tres. Y lo que es más importante, ¿por qué llevas una bota como de armadura y la otra no? Soy Marina, la líder rebel. ¿Y quién eres tú? Debo admitir. I still can't believe you took down those legionnaires. Hmm. Hey, your name's Joker, right? Why didn't you ever surrender? You took a serious beating back there. Por cierto, ese no es mi nombre. Di mi nombre. Como un plan Heisenberg. But no matter how much Marie hurt you, you never seemed to actually fear her. Estaba desesperadísimo. Siempre me pasa. Casi me echo a llorar. Elegir. ¿No has tenido miedo? De nuevo, estamos acostumbrados. Esto ya lo hemos vivido muchas veces. Muchas, muchas veces. ¿Te apuntas cuando inevitablemente tengamos que hacer un Persona 5 card? ¿O ya...? ¿Hace cuántos años que salió el Persona 5 original? Pregunta tonta. El Persona 5 original sin Royal. El normal, el de, en Japón o en América, me da igual. Pero ya no pasaba nada tampoco, ¿sabes? Si empezaban a pensar en hacer un Persona 6. Poco después de salir Persona 5 había como de repente rumores de Persona 6 y yo... No va a ocurrir. Pero bueno, sí, estoy acostumbrado. Literal. ¿2016? ¿Está confirmado que están haciendo un Persona 6? No lo parece. Porque están... han sacado demasiados spin-offs del Persona 5. Creo que ya está bien. Ya podrían ir sacando el Persona 6 y no pasaba nada. Había rumores, yo creo, cuando el 25 aniversario. Pero el 25 aniversario, ¿cuándo fue? Fue hace ya tiempecito. ¿Estás realmente standing up to Marie? Or are you actually just her pawns trying to entrap me? If it's the latter, then speak up now so I can wrap this up quickly. Hay rumores de que están haciendo el Persona 6 y sin embargo van a sacar el Persona 3 refrito, que sigue teniendo otro nombre pero nunca me acuerdo, así que lo seguiré llamando Persona 3 refrito. Lo bueno es que va a estar en español, pero ¿es eso tan bueno realmente viendo la localización esta que está hecha un poco? No es por meterme con la gente que ha hecho la localización, que no sé quién es de este juego, pero... Y del Strikers. Y del Royal. Hay cosas que me chirrían un poco bastante. ¿Cuándo se convierte en una interrogación? Take it easy there.
Uf, no la soportamos. ¿A quién? A Amarilla. Preferimos a Mara. Apáñatelas como puedas. Esto es hacernos lo típico. Ah, pues ya no te ayudo. Ah, vale, pues entonces sí. Ah, bueno, vale, porque era realmente lo que quería que dijeras. ¿Qué es esto? ¿Lo confirmaron el anuncio del 3 Remake? No lo vi. La Rocío nos dio el Chao Pesca. El Chao Pesca puede arder en el infierno. El otro día se me ocurrió, digo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor podría ser momento de hacer un remake del 1 y el 2, pero es que no existen, entonces... Mira lo que te salga de él. It's up to me. What an odd tactic to take. No es eso lo que he dicho, pero vale. Me salto un diálogo. Ya veo, tampoco he dicho nada. Maria is very crafty. She's able to brainwash people into doing anything. This even includes behaving the way that you two have been. So, do you believe we're not brainwashed now? Yes. I believe you two are being sincere. Maria has no tolerance for opposition. She'll hunt you to the end of the world if she has to. If you're looking to lay low, why not come to the Rebel Corps hideout with me? ¿Qué es el ejército de rebelde? ¿Tenéis un escondite? A ver, obvio. ¿Qué es el ejército rebelde? I'll explain everything when we arrive. We're actually almost there. I imagine it's safer for us there than out here in the street. Joker, let's go with Arena and see what her hideout's like. Considering how we have no idea what's going on, I think we just have to trust her. Plus, anyone who'd put their life on the line to rescue us must be pretty decent, right? Solo se ha arriesgado por nosotros porque empezamos cagándola sin sentido. Porque cuando el argumento quiere, tenemos superpoderes de ladrón fantasma y podemos escondernos en sitios turbios, pero cuando el argumento no quiere, es como, ¡ah, tátara, vamos a desfilar por el medio de la calle! ¡Uy, nos han visto! ¡Qué raro! De nuevo, deberíamos estar al final del juego, tenemos experiencia. Welcome to the Rebel Hideout. That may have made it sound a bit too grand. Por cierto, ¿y qué es eso de dejarnos las personas buenas en casa? Yo quiero a mi Yoshisune y a mi Thor, a mis personas chetas. ¿Qué haces con Arsène de nuevo? Nadie usa Arsène. Y sí, en la cafetería es el LeBlanc, por supuesto que es el LeBlanc. ¿Cómo no iba a ser el LeBlanc? ¿Te suena este sitio? ¿De verdad que es el? Claro que es el LeBlanc. ¿Te suena? Of course I have. That's LeBlanc. What's he doing here? You two noticed something strange? Say, Arena, how long has that building been there? How long it's been? As far as I know, the cafe's always been here. We've always used it as our hideout. This is just getting weird. They look way too similar to be a coincidence. Morgana, ¿por qué te tengo que explicar a ti cómo funciona lo de la realidad esta del conocimiento de las personas y todo el rollo? ¿Cómo se llamaba? Lo he olvidado. La conciencia cognitiva y todas las mierdas esas. Tú vienes de ahí. When we first crossed over into the metaverse, we were originally inside... Mundo cognitivo, eso. Maybe this is our own cognitive version of LeBlanc? No. Well, I don't know what you're talking about, but we can discuss it inside. Se llamaba el metaverso de verdad, no hay demasiados pocos monos con cara feísmo de estos, hay demasiados pocos JPGs de monos. Come on. You two stick out like sore thumbs around here. Let's go. Yeah. We need to see this place for ourselves. Let's go, Joker. Este no es el metaverso que nos prometieron. Can't believe it. Even the interior's a perfect cop. Me han dado una nota del LeBlanc. Me han dado una nota del LeBlanc. Vamos a no mirar las notas. Sé lo que es el LeBlanc. Es una cafetería, tampoco tiene mucho. Isn't it kind of funky? That's what I like about this place, though. Ha dicho funky, no moderno. Let me grab you some drinks. It'll just be a sec. Un momento. Wait, what?
iba a decir, vuestra realidad es medieval o todo eso por un poco el traje que llevas, pero me acabo de dar cuenta que llevas una UCI y que la María esa lleva un tanque, que es un coche. ¿Es moderno antiguo esto? ¿Es moderno medieval? De eso, fantasía. I didn't transform when we came in. At least since your outfit reverted back, that means this place really is safe for us. What on earth? You two certainly talk strangely. No has visto nada. I've lived here for as long as I can remember, but I've never met people like you before. Well, people. Oh, come on! You're really gonna get hung up on that now? Calla, gato. So, the two of you are in trouble? Depending on your situation, I might be able to lend you a hand. That's awfully generous, considering how much you've already helped. And we definitely need to know more about this place. Arena, was it? For starters, could you tell us more about yourself? And this world? I see. Please, have a seat. Un curry pa' mientras hablamos. ¿Podré hacer comida aquí? Hablar. El funesto estado de las cosas. No hay que ponerse melodramáticos. So you and your friends are from another world? I have to admit that's rather hard to grasp. This world's the only one I've ever known. De todas formas, tuvieron muchos huevos en el Persona 5 de hacer que al final es como, no, el Morgana se destransforma y se convierte en un gato normal, y luego lo han tenido que hacer retcon a eso múltiples ocasiones, incluido el propio Persona 5 Royal. No, pero de repente se transforma otra vez y aquí no ha pasado nada. On top of that, you're also telling me you're thieves who steal hearts, and you just stumbled into this world? A ver que te lo explique. ¿Tú has visto Indiana Jones? Pues eso hacemos. I have no idea what's going on. Entonces no hay Indiana Jones aquí. Believe me, we're in the same boat here. All of a sudden, we were surrounded by Mario's forces, and you had to rescue us. We really have no idea what's going on. Well, we can try to hash it out later. Morgana and no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo, excepto que hemos entrado en una, excepto que hemos hecho lo que siempre hacemos, entrar en el mundo cognitivo por la fuerza. No es la primera vez que nos ocurre. Estoy queriendo recordar si en alguna otra ocasión entramos o nos obligan a entrar al mundo cognitivo. Un momento. Esto es después del final del 5. Esto es después del final original del 5. ¿Te acuerdas cuando se fusionó el mundo cognitivo y el mundo normal? Esto no es lo más raro que nos ha pasado que podamos recordar. Ya digo, descontando los Qs que supuestamente... Uy, no los recordamos. Oye, di mi nombre. ¿Por qué te niegas a decir mi nombre? ¿Tienes algo en contra? ¿Quién es Marie? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué nos rescataste? ¿Quién eres tú? Y no te suena Makoto de nada, ¿no? Ah, perdón, Marie. Por algún motivo estaba pensando que estábamos preguntando quién eras tú. Sí, no, ¿quién es Marie? Es una tirana despiadada. Yo creo que es la tipa esa que ha aparecido en la introducción al principio. No en la intro. En el primer diálogo que se veían entre las sombras... una consejera y un diputado, no sé qué. Yo creo que esa va a ser ella. Y luego nos enfrentaremos al diputado. Y luego nos enfrentaremos a la persona de la que estaban hablando. Que seguramente sea otro diputado o alguien que está manipulando las cosas o algo así. This used to be a peaceful place, free of any sort of conflict. Then Mario appeared. And everything changed. ¿Hace cuánto apareció? She declared that the entire city and all its citizens were now her property. O alternativamente, teoría número 2.
porque tú tienes que ser alguien especial. Tú a lo mejor eres un fragmento de la personalidad y María es la otra mitad de la personalidad o algo así. No lo sé. With her invincible soldiers leading the way, she quickly seized full control. Invincible soldiers? You mean those guys who attacked us? Yes. We've taken to calling them legionnaires. No me estoy basando en nada de gente que hayamos visto con anterioridad que solamente tiene un ojo a la vista. ¿Qué opinas de las guillotinas? Que aparte de con el tema de la Revolución Francesa esta en la que estamos, pega mucho. I'm sure you saw for yourselves. Not only are they incredibly strong. No, son bastante genriquillos. But all we can do is knock them out. They're always back on their feet all too soon. Ah, se recuperan. Yo pensaba que es que había muchos. No matter the tactics we try, they're seemingly invincible. Maybe they're shadows of some kind. Only personas can put down a shadow. No wonder you didn't stand a chance. Excepto que no sé si te has dado cuenta, gato, porque eres un gato, que ella ha derrotado a un par de enemigos hace un minuto en la misión de antes. Ella ha matado a uno o dos. Creo, con la lanza esa. Te he visto, tú estabas delante, lo he visto. Shadows, personas. Whatever those may be, I knew you had solid intel on the enemy. Anyway, after Marie showed up and declared that this was her kingdom, now she brainwashes anyone she can find, then uses them up until they're nothing. Anything else you'd like to ask? Sí, ¿por qué puede? Vale, tú, a ver, está claro que tú eres alguien especial, pero nos puedes ya decir quién y así no tenemos que jugar al resto del juego. Por cierto, otra cosa que se me olvidó comentar, a lo mejor hubiera tenido más sentido comentarlo al principio. Hoy voy a hacer live stream de esto, mañana volvemos a Paper Mario, porque no nos queda muchísimo del Paper Mario, me gustaría terminarlo. Intentaré hacerlo viernes Persona Táctica, los sábados Paper Mario, los domingos seguiremos con Phoenix Wright porque no calculé bien los tiempos y al final se me han juntado muchas cosas. Hasta que no terminemos Paper Mario, que pueda mover esto a los sábados o a lo mejor hacerlo más cuando pueda. Y otra cosa, este domingo no hay live stream porque no voy a estar. Así que ya confirmado. La semana que viene continuaremos con Ace Attorney. Pero bueno, ¿qué haces aquí? Quiero decir, Emile Blanc. Aquí vivo yo, no tú. Marie is strong enough that it'll take everyone in the city to stop her. Si quieres comprobar de quién es este sitio de verdad, vamos al baño, porque lo tengo marcado, es mi propiedad. That's why I founded the Rebel Corps. I've served as leader ever since. As the one who inspired the citizens here to fight, it's my job to see that Marie no longer enslaves them. Well, you certainly have a good reason to be considered a criminal, huh? Pretty impressive, Arena. Well, our current win record certainly isn't impressive. Por cierto, ¿tu tono de pelo qué es? ¿Violeta? ¿O es que te están empezando ya a salir canas a casco porro? There are so few of us left now. We're basically an army in name only. When your enemies get right back up, there's only so much you can do. Por cierto, ¿la hermana de Makoto no tenía los ojos rojos también? Right. The best we can do now is lay low here and look for gaps in their defense. So, was there anything else? El tema militarístico este y el aspecto es sospechoso de verdad. ¿Por qué no rescataste? Why? You two were in trouble, so I had to help. Chupar cámara, ¿eh? Meant getting caught? Those guys already had it out for you. True. And I admit I was already considering recruiting you to our cause. I'd never seen anyone go toe to toe with Marie's forces before. Not that well, anyway. We'll certainly take the compliment. But you were the real star back there. Thanks again, Arena. It was a pretty big gamble on my part, but I'm definitely glad it paid off. So, anything else? So, I understand that Marie is doing whatever she pleases in this world. But do you know if she has a goal? If she's going through the effort of enslaving everyone, it has to be for some reason. ¿O no? The perfect wedding. The perfect wedding? She wants to get married?
primera mazmorra turbia otra vez. ¡Vamos para allá! Yes, Marie is in a perpetual state of preparing her wedding. It's become her single obsession by this point. It always needs to be more, no matter the pain it may cost. Can't say I expected that. Her own legionnaires, the citizens she captured, even your own friends are all forced to prepare her wedding. She was even able to command them to build her that tank with the premature message on the grill. Marie sounds like a real threat. She's self-centered enough to sacrifice everyone around her for her own desires. And if she's as powerful as she seems, then everyone's in real trouble. Oh, we need to act fast. Well, now that we've got a grasp on things, let's figure out our next course of action. Salvemos a nuestros amigos, detengamos a Marie, quiero irme a casa. Hemos tenido suficiente. Además, ¿por qué Marie? Es raro, ¿cómo que Marie? Así no se dice Marida, así no se dice Mara. ¿Sabéis qué? Que os den a todos. Rescue everyone as soon as possible so we can get out of here. No he dicho eso. About that, I have a suggestion. You two want to free your friends from Marie and escape this metaverse. Sí. Cuanto antes salgamos del metaverso, mejor. Gracias. And I want to take Marie down so nobody has to live under a tyrant anymore. Tío, qué extraño que en el Persona 5 en 2016 utilizaran el concepto de metaverso junto antes de la explosión de todo el... las subnormalidades de NFTs y mierdas similares y criptomonedas. Era un término que se podía utilizar y no te daban ganas de morirte. With that in mind, I think we should join forces. Would you be willing to join the Rebel Corps if I were to help you on your rescue mission? I see. In other words, you want to make a deal, right? How about it? Vale, este es el trato. Nos unimos al ejército, pero a partir de ahora, en lugar de decir el ejército, vamos a decir todo el rato ladrones fantasma. Vale, ese es el trato. La otra parte del trato es que tampoco nos vamos a referir por su auténtico nombre, que era Polleces III, ¿no? ¿Verdad? Aunque la otra era fue Camosida o es Camosida o algo de eso, una de dos. Aún así nos referiremos solamente a ello como ladrones fantasma. Y da igual lo que opines tú, que es lo que me han hecho a mí en dos ocasiones ya. Esto me trae recuerdos. Yeah. You don't get through situations as bizarre as these without making a few new accomplices. Not only do we need to rescue our friends, but we need to figure out how to get back home too. I'd say the more of us the better. And she seems pretty capable too. We talked it over and it's unanimous. You've got a deal, Arena. Excellent. Then it's a deal. I'm looking forward to this. First things first, I officially deem you two members of the Rebel Corps. So, with that said, welcome to the Resistance, comrades. Comrades? I guess we'll just go with that. Ya, ladrones fantasma, no engañas a nadie. El grupo ha recibido dos peces. Gracias. El ejército es un lugar seguro en este mundo, tienes muchas formas de prepararte. Es la base. Guarda tu progreso dándole a pausa, bla bla bla. Solo hay un espacio de guardado automático, así que se debe guardar manualmente. Cuando es guardar, eso es. Preparación. Equipo. Vale. No puedo comprar nada, ¿no? Anda, mira. Las pistolas tienen diferente alcance. Dios, Erina. Tienes poco alcance. Y si no recuerdo mal, no tienes la mayor movilidad del mundo. Eso es malo. Pero es que tu arma dispara múltiples objetivos, colega. Vale, ya decía yo que algo pasaba. Vas a poder comprar armas a lo mejor con múltiples objetivos. Eso puede ser interesante. Y con estados alterados incluidos. Eso es bueno. Ok. De todas formas, 5 de alcance en un juego de estilo Disgaea no es poco. 8 es una barbaridad.
Vaya, un prota. Habilidades. ¿Cómo veo el árbol de habilidades aquí? Los puntos de crecimiento, los PC se utilizan para hacer cosas. Haz cosas. Vale. Tenemos 12 PC cada uno. Aquí una habilidad. Sí. He jugado un juego alguna vez en mi vida. ¿Qué quiero? Reposo del alma. Restaura un poco los PS del usuario cuando está cubierto. Cuando está cubierto. ¿Cuánto es un poco? Hostia, esto puede ser bueno. Impresiones iniciales, demasiado poco hemos jugado. Pero me da la impresión de ser un poquito simple. Ya, ay Dios, tenemos 3 barras de habilidades, literalmente a lo XCOM. Tenemos 3 ramas de habilidades. Vale, esto va a ser importante. Una cosa que no sé si me gusta mucho. Imagino que estas son las habilidades de la persona. Estos van a ser... algo. Se llama alas nocturnas. Seguramente sea movilidad. O habilidades innatas realmente. Porque esto es todo de la persona. Eiga, Maeija. Que por cierto. Voy a comprar Maeija, pero no. Daño leve en una zona mediana. Esto es zona reducida. Zona reducida son 9 casillas. En un juego de este estilo, 9 casillas no es una zona muy reducida. Creo que voy a comprar Eiga. Ah, pero cuesta 28 DPE y tengo 29 solo. Es la primera misión, hagámoslo. Al que le pegue con esto está muerto automático por ahora. Gato. Garula. Vale, tú sin embargo solamente le haces daño a un enemigo. Voy a comprar Magaru. Y luego seguramente compro la habilidad de recuperar P. Creo que la habilidad de recuperar P va a ser buena. Por cierto, tienes 37, mamón. Tú tienes más. Y tú tienes 31, no está nada mal. Partesana. Es una habilidad cuerpo a cuerpo. De hecho, no sé qué elementos habrá y no sé si realmente los elementos influirán para algo. Pero este parece el icono de, del icono de del Persona 3 como el de penetración, el que sería eso, como pegar con una lanza, que es lo que tiene. Partesana superior, partesana brillante. Más rango, gracias. En principio, rango. Y tú como tenías rango, ataque. Y luego me gustaría comprar esos PS. Por cierto, ¿qué habilidades innatas tenéis? As. Si los puntos de vida caen por debajo del 50%, cura algunos puntos de vida. Y aumenta el daño del siguiente ataque. No está nada mal. Espada de incógnito. Necesito ver los nombres un momento. El gran ladrón. El zorro enmascarado. O sea, las personas. Alas nocturnas y resolución rebelde. Luego, espada de incógnito. Pasiva, golpe de suerte. Probabilidad de derribar un objetivo al realizar un ataque cuerpo a cuerpo. En otras palabras, puiji. Que nunca funcionaba. Maravilloso. Y... hostia, cuestan más caras las cosas luego. Tú tienes, macho, qué afán de protagonismo. Tú tienes más habilidades que el resto. Comandante. Aumenta el movimiento al conseguir uno más en una casilla. No es muy buena habilidad, pero te hace falta movilidad, definitivamente. ¿Podemos comprar equipación que te dé movilidad? Porque creo que eres la que menos corres. Y eso suele ser malo. Ladrón de fantasma nivel 5. Maravilloso todo. Vamos a la pelea. ¿Podemos hablar de nuevo? No. Guarda más veces. Adelante. ¿Se pueden hacer misiones secundarias o se pueden repetir misiones antiguas? Me pregunto cómo funcionará esto en ese aspecto. Ah, sí que hay otros miembros de la resistencia. Pensaba que éramos los únicos, así te lo digo. Elina, o como te llames, ¿no te das cuenta de que tus compañeros son un poco raros también? No need to
Es verdad. I don't even want to get into it. Es nuestro logotipo. Es nuestro logotipo hecho persona. No había caído, te lo juro, hasta ahora. Quédate, gato. Sí, que han matado a sus compañeros. A lo mejor había algo en el curry o en el café y estamos teniendo todos un sueño de estos, una alucinación compartida. O el sombrero del Mario Odyssey, sí, también se parece. Muchos sombreros últimamente. I'm not surprised that Mario sees you and your compatriots as a threat. Despite being brainwashed, her more powerful puppets usually get locked up and not used. Okay. We won't know for certain whether or not these are your friends unless we see for ourselves. Seguro que son ellos. Somos literalmente el centro del universo en estas cosas. Créeme. Pues habrá que salir de dudas. A lo mejor es una trampa. Si es lo que siempre hace, no tiene por qué ser una trampa. ¿Por qué va a cambiar sus métodos de repente? Vamos a ver. Right. Time for me to start upholding my end of the deal. If we really did find your friends, they could give our forces a solid boost when we spring them. All right. We'll head out once you've rested up. I'll draw up a plan of attack. It won't take very long. Atacar por la puerta de adelante, vamos. Man, I didn't expect us to get beat as badly as we did. Yo tampoco, pero no había perdido la esperanza. Nos hemos descuidado. Definitivamente, aquí pasa algo raro. No más raro que normalmente. Ahora podremos contraatacar. La culpa del gato. Good point. It may have been an ambush, but we really ate it back there. Si en lugar de entrar y haber desfilado por el medio de la calle inmediatamente con nuestros reflejos de ladrón, nos hubiéramos escondido en las sombras, esto no hubiera pasado. To hammer out a plan of attack, but we don't have enough intel. Well, it's no use thinking about it now. Plus, we've got Arena helping us out with that now. Hopefully, she comes up with a strategy that... Oh! Yeah? Okay. Was that? Una mariposa azul ha revoloteado por encima y se ha desvanecido. Y el gato no ha dicho que ha sido eso. Ha dicho, eso era porque el gato sabe lo que es. Y ha aparecido una puerta que me suena mucho. La puerta ya la tenemos hasta dentro de... Vale. Dos cosas. Nos ha puesto la puerta al lado del baño. Segunda cosa. ¿Había un hueco ahí? ¿Había un sitio al lado del baño todo este tiempo? O sea, ese espacio, yo creo que se lo han inventado. ¿No estaba la escalera inmediatamente? ¡La puerta azul, no fastidies! Pues ahora que lo dices, sí, pero bueno. Habrán cambiado el diseño. Es verdad, mira, están las escaleras hacia arriba ahí. Ha puesto la puerta. ¿No podemos subir a nuestro cuarto? ¿Nos ha tapado el sitio para subir? No me lo puedo yo de creer. Repetición. Se pueden repetir partidas, misiones, informe, tienda. Mira, tendremos... Nos van a poner todo en el LeBlanc, macho. No vamos a caber nadie más. Habitación terciopelo. Habéis renovado esto, ¿eh? Different in here now. There are a bunch of machines all over the place. What happened? It's been a while. Well, a very short while, I suppose. Voz desconocida. Mentira. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no ha sido mucho tiempo, supongo ya. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Creemos que ha pasado menos de un mes desde la última misión de verdad que hicimos? ¿En el juego? Welcome to the Velvet Room. This realm exists between dream and reality, between mind and matter. Por lo menos se ha buscado un hobby que no es guillotinarse, o sea que está bien, supongo. Pero sí, no vais a ver a Igor. En todos estos spin-offs siempre nos atiende directamente el de la habitación azul, que no es Igor. It appears you've suffered
quite the ordeal. Miss Lavenza. ¿Qué haces aquí? ¿Te conozco? ¿En serio? Ninguna de estas... A ver, ¿qué haces aquí como en el LeBlanc? Y en el mundo este turbio, que sabemos que de todas formas es un mundo hecho por la conciencia de alguien, o sea que no es nada nuevo. No, va. Igor volverá para el Persona 6, ya suponemos, y a lo mejor con frases de verdad que no sean... Le habrán buscado ya un doblador, por fin. Que no sean frases recicladas. Te conozco, seguro que es más turbio, necesito ver qué dicen. Hace un montón que no lo vemos, siempre... ¡Uy, no! Los mellizos estos otra vez, o los gemelos, o lo que sea. Hace un montón que no es ella, de verdad. Se busca cualquier excusa para no ser ella. I owe you such a great debt. It would trouble me greatly were you not speaking in jest. De hecho, todavía me extraña que no hayan buscado alguna excusa para poner otra vez a los dos separados. It appears this place has been affected by the same guidance of fate as that which has claimed yourselves. And this guiding hand must... Notas, anime, polleces, y tanto. Ok, me han dado un montón, porque solamente me avisan de vez en cuando. ¿Los reinos? Da igual. Wielded by a being with significant power. However, I do not know which being is responsible, nor their intentions. All I can say for certain is that our current situation deviates greatly from the natural course of events. Oye, la venzo una cosa, me ha guardado los inciensos que te dije que me guardaras, ¿no? Hay que chetar a la gente, tenemos que drogarnos aquí todos un poquito para mejorarnos. I admit that my carelessness led to being caught in this aberration and pulled from my master's side. ¡Ay, qué oportuno! Digo, qué inconveniente, nos han separado de Igor otra vez, vaya. Oh, it got you too, Miss Lavenza? Whoever this being may be, they are also responsible for the chaotic state of this room. Sí, los huevos, eso lo has hecho tú. Some force of negation has infected this place. Seguro que ha cambiado la decoración ella mientras no estaba el narices. This force has unfortunately affected you all as well, deepening the issue you currently face. ¿Por eso tenemos diseño chibi raro? I see. So that's why we couldn't summon our personas like usual. This woman named Marie called the place a kingdom or something. Whatever it is, it sure is weird. Then I will henceforth refer to that realm as a kingdom. This kingdom is a world disparate from Mementos and the other palaces. Es distinto, pero es igual. Es lo mismo, si es que es igual. No entiendo por qué tienen que hacer la distinción. No, esto realmente no es Mementos, pero sí que lo es. Si al fin y al cabo el origen es el mismo, siempre. Lo que pasa es que alguna entidad o alguna persona con que lo ha deseado extremadamente fuerte, más fuerte que los otros, y entonces la versión del mundo suyo que ha creado es más grande y más compleja. Es literalmente todo, pero es lo mismo. Pero es que ¿qué han sido ya? Palacios, cárceles, reinos... Y al fin y al cabo, el funcionamiento básico es igual. Una vez peleamos como si estuviéramos en el Musu, otra vez peleamos como si estuviéramos en Disgaea barra XCOM. Pero al fin y al cabo... Ni pensarlo, pues olvídate. Que lo mismo es. I expected as much from you. This realm, sealed off from all other realities. There is still much to learn. Persona 5 Card. Persona 5 Card, lo estamos esperando. Persona 5 Card, marcar mis palabras. However, so long as you have the will to overcome this ordeal, I will spare no effort to aid you. Oh no, estamos en una...
realidad alternativa separada de otras realidades. La única forma de salir es quedar primero después de dar tres vueltas a este circuito. ¡Adelante! Pero sí, vamos. I am the one who rules over power. To draw out the potential lying dormant within you, I shall reprise my role for you in this place. As I had previously explained, this room has suffered from a grave disturbance. Apologies, but would you mind taking your leave? I vow to tidy up the place before your next. No, no podemos fusionar todavía. Quería fusionar ya que estábamos. ¿Dónde está mi Yoshi Tsune? Nos vemos pronto. Indeed, I wholly believe that you can do this, trickster. No, sigue sin ser ese mi nombre. Di mi nombre. Que alguien diga mi nombre. ¿Por qué me habéis dejado poner nombre al principio si nunca lo vais a usar? Morgana, I leave him in your care. And I'll be sure not to let you down, Miss Lavenza. By the way, that outfit, is that also the mysterious being's fault? No, se lo ha puesto ella. Sabemos cómo funcionan los residentes de la habitación, se lo ha puesto ella. No, I merely thought under the circumstance I could perhaps dress more fittingly to theme. Empieza a ser una personalidad. Buen trabajo, la Venza. Sigue así. Y si ves una guillotina, no te metas la cabeza. What do you think? Does it suit me? Does it suit me? Yeah. Looking cool. It pleases me to hear that. Well then, please visit me anytime you need through the door in the hideout. We shall meet again soon. Todos locos, vámonos. Oye, ¿tú crees que la tipa esta nueva puede ver la habitación? Ahora tenemos que solucionar el asunto de las armas. Ah, ¿me van a dar la tienda ya? Con las que tenemos ahora vamos a pasar las canutas. A ver qué hacemos. Buenas, chavales, traigo novedades. Tú calla, logotipo. Hace poco una desconocida con una máscara rara me pidió que os trajera esto de inmediato. ¿Qué máscara? ¿Y una desconocida quería darnos algo? ¡Guay! Vale. Tiene un sello. O sea, hay un sobre con un sello con la L. ¿La L puede ser de la Venza? ¿Por la máscara te refieres a la forja esa? ¿O Lupín? Ah, y también hay una nota, creo que va dirigida a vosotros. A ver, pone... Tengo la solución a vuestros problemas. Imagino que estaréis pensando en cómo conseguir más armas. Sin embargo, ustedes son unas especiales... que funcionen según la naturaleza cognitiva de vuestras habilidades. Es prácticamente imposible conseguir una de esas características en el metaverso. Pues sí que nos conoce bien. Morza no le falta desde aquí, no podemos acceder a la tienda de Iguay. A lo mejor se lo deseamos muy fuerte. Dicho esto, ¿cómo han llegado aquí las armas? Sin embargo, no existen. Lo que hay que hacer es crearlas desde cero. ¿Por qué no nos trajimos? Teníamos armas chetas. Oye, ¿puedo coger a Thor y convertirlo en un arma? Ese arma estaba cheta. Os propongo algo. Permitidme que os fabrique armas. ¿Pero quién? ¿Es la Venza también quien las fabrica? Creo que en vuestro mundo existe una cosa llamada comprar por internet. ¿Estás empezando a hablar mi idioma? Mediante un sistema similar podéis hacerme un pedido a mí y os enviaré los productos directamente, vale. Pero podemos comprar también refrescos, muchos refrescos. Con el tiempo iré añadiendo nuevos productos, así que recorrida este servicio. Bueno, eso es todo, esa sombra de invitación del Smash también. No pone remitente, cuánto misterio. La L, ¿qué otra persona hay por L? ¿No es la Venza? Podría habernoslo dicho ahí dentro. ¿Puedo sacrificar personas para crear más chetas? Espero que se pueda, tío. Eso último no lo he dicho yo, la nota acaba así. L. Puede ser Luigi, puede ser L. Lo que más misterioso me parece es que conoce muy bien vuestra situación. ¿Tenéis idea de quién puede ser la Venza? Tengo una ligera idea, creo que nos conocimos hace mucho.
El de la tienda de armas, claro, lo han dicho antes, es Iguay. ¿Por qué no os lo ha dicho dentro? Ah, pone otra cosa. Postdata, tendréis que pagarme, porras. Siempre hay truco. ¿Así funcionan las negociaciones? ¿No? Si os negáis, desataré las llamas del apocalipsis y os consumirán por completo y no dejarán ni cenizas a su paso. ¿La venza? Ja, qué bestia, ahora tengo más curiosidad por saber quién es. Oye, ¿tú puedes ver la habitación azul? En resumen, podéis comprar armas siempre que paguéis, ¿no? En ese caso os mostraré donde tengo mi alijo secreto. ¿Alijo de qué? Ah, son los fondos del ejército rebelde, pero a fin de cuentas formamos parte de una alianza. 5.000 dineros. Gracias. Tenemos una, Irina. Estoy ligeramente delante del protagonista, me acabo de dar cuenta, pero bueno, tiene sentido. Digo, la cámara... Es que de todas formas no puedo moverla en ninguna esquina porque siempre va a haber algún personaje hablando. Aquí está bien. Tenemos una harina. Permítenos que te devolvamos el favor con futuros éxitos. No sé por qué la señorita la... Digo, no sé por qué esta remitente desconocida se andará con tantos rodeos porque has utilizado el género femenino. Tanaka no empieza por L, ¿verdad? Debería. Bueno, da igual. Bueno, lo mismo da. Supongamos que están acá. Me sentiré mejor. Lo importante es que es una noticia buenísima. Recurramos a este servicio cuando queramos proveernos de armas, anime. Oye, ¿y refrescos a quién le compramos? Yo me encargaré de hacer los pedidos. Venid a hablar. ¿Por qué? Venid a hablar conmigo cuando estéis cualquier cosa. Oye, la venza, ¿sabes hacer lanzas como la que tiene la tipa esta o no? Oye, ¿y la misión ha desaparecido? Ah, claro, tienda de armas. Las armas se pueden comprar en la tienda, las existencias mejoran según vayas avanzando en la historia, lo mismo de siempre. No podemos vender, lástima. Un momento. ¿Solo puedo comprar armas a distancia? Para el prota, lo más caro. Oye, comparar. Algunas tienen más alcance y seguramente algunas tengan más un tipo de disparo distinto. Más daño... El alcance podría ser una cosa importante de tener. Son 4 de daño menos, pero siguen siendo 3 daño más de lo que yo tengo. Además es más barata. Pero atacar a la gente que esté en cuenca... los mapas hasta ahora han sido bastante pequeños. Más caro es más mejor, confirma. Y al resto que les den por saco, haber sido protagonistas. Salvo que tengan algún modificador de múltiple disparo o algo así turbio. Más alcance lo necesitas. Oye, tus armas son más caras. Y sin embargo la primera es más cara que... Extraño, réplica de metralleta, posmoser. Y al gato que le den por saco, el gato se va a dedicar a curar, no te preocupes. Ah, dime que he equipado el arma del prota. No la he equipado, ¿para qué la voy a equipar? Déjame equiparme, por favor. Que no he equipado el arma del protagonista. Además, el nivel general de los rayos fantasma, tus unidades pueden mejorar mediante el árbol de habilidades, eso ya lo he visto. El nivel es compartido entre todos y a medida aumentan los PS y PE. Ah, y el poder de ataque cuerpo a cuerpo, por eso no puedo comprar armas cuerpo a cuerpo. Puedes subirlo volviendo a jugar las misiones desde la opción repetición... Puedes farmear entonces. Está en normal, no lo vamos a hacer. Puedes ver y asignar habilidades en el menú preparativos. Ok. ¿Puedo hacerlo ahora? Comenzar la siguiente operación, seleccionar la misión, bla bla bla, siguiente... Aparecerá el siguiente combate si la misión requiere combatir. ¿Puede haber una misión en la que no haya que combatir?
Una vez inicies la batalla, no podrás volver al escondite, así que prepárate bien. Ok. Claro, técnicamente ha sido una misión. Misión es continuar la historia, entonces. Porque ver la habitación terciopelo era una misión. Podemos hablar, pero antes... Me se ha olvidado ponerme mi nueva pistolita antidisturbios. Gracias. El aspecto... Había varias conversaciones. El aspecto de no sé qué. Anda, mira, también hay... Uno es rebelde veterano. Los rojos son veteranos. Los amarillos son dedicados. Qué conversación más buena. Oye, en cuanto a los miembros del ejército rebelde. Sé lo que estás pensando, polleces. Gracias por utilizar mi nombre, pero no cuando hay que usar la voz, ¿eh? ¿Qué es esta gente en realidad? ¿A que sí? ¿Son humanos? ¿Son seres conscientes? ¿Son sombras? Bonita distinción de lo de seres conscientes. Ah, no. Pensaba que te referías a que son seres creados por la conciencia. No. Si piensan por sí mismos. No sé. Parecen sombras. Por lo general se lo definiría por su apariencia y comportamiento, pero por lo que sea, eso no nos sirve aquí. ¿Estás seguro? Se parecen mucho a ti. Puede estar relacionado con el efecto misterioso del que nos habla la señorita Lavenza. Lo que sí sabemos es que no están hechos de la misma pasta que los humanos. Eso está claro. Iba a decir, son muy caricaturescos, pero es que nosotros también. Porque nos han cambiado el estilo gráfico. Me pregunto cómo serían de forma realista. Me pregunto si todos los que viven aquí tienen el mismo aspecto. Pero entonces, ¿por qué Erina parece una persona normal? ¿Cuántas preguntas? Porque ella es especial. De alguna forma. O bien, el mundo lo ha creado a través de su conciencia ella... O es una persona que se ha visto arrastrada. Es obviamente ella, es una persona de verdad. Los demás son moñigotes. No es la primera vez que pasa esto, gato. Oye, perdona. Miau, ¿qué pasa? Deja de ser un gato. ¿Quieres tomar una taza de café mientras esperamos a la capitana, pero con curry? Sí, suena bien, gracias. Al menos no parece que sean los malos. Dejemos las preguntas para más tarde y sigamos en la corriente por ahora. Deberíamos aceptar su oferta y descansar antes de la próxima operación. Aunque podrías ponerme un plato de leche calentita si es fresca mejor. ¿No has dicho calentita? Ay, no olvides dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Gato. ¿Qué? Ah, hemos recibido 2 PCs por esta conversación, gracias. Aunque con 2 puntos no hacemos mucho. Nuevas viejas, entendido. Hay conversaciones nuevas y viejas, gracias. Ya sé por qué L1 y L1. Os de perdidos al río. Fresca de reciente, pero luego dejarlo calentita, pero dejar que se ponga a temperatura ambiente. Este mapa no está hecho a escala, ¿eh? Yes, the hideout's marked here. We're in part of the city that's a fair distance from the castle. Nos ha hecho literalmente look at this photograph. And here is the prison where they're holding your friends. How do you plan for us to get there? Clarísimo. Well, we certainly can't just travel the streets. Security is tighter than ever now. They've been after me for quite a while. But now they're looking for you two as well. So, I think the safest course of action is to make our way there along the top of the castle's outer walls. Pregunta tonta. ¿La fortificación de los muros del castillo no estarán más defendidas que las calles? ¿No podríamos acercarnos por las calles primero hasta el punto más cercano a la prisión y ya entrar luego si eso? Me parece bien, menudo engorro. Parece un plan de mierda. Phantom thieves for nothing.
Ya, tampoco nos llama el ladrón de fantasma por quedarnos en medio de la calle viendo cómo acribillan a estos. Y nada nos impidió hacerlo. Sounds like the strategy will play to your strengths. Hopefully we can find our friends and get them out of there before it's too late. Everyone, hang on just a bit longer. Espero que no tengamos que ir desbloqueando los aliados uno a uno, pero está claro que es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Well, have you found those rats for me? Not yet, ma'am. But we have every last man hunting them now. Odio la voz de los soldados. I see. Then, every last man is absolutely pathetic. I want those three in my feet now. Yes, ma'am. Lo han distorsionado demasiado. I swear. How can they all be so useless? Es desagradable. Just as the ceremony was falling into place, the vermin start crawling in through the walls. No es eso lo que ha dicho. No ha dicho el muy canalla. Ha dicho vermin, que sería la... pues eso... como las ratas. Han empezado a trepar los muros. All I need is the perfect wedding. Then everything I've ever wanted will finally be within my grasp. Until that moment comes, anyone in my way is sure to regret it. Oh, playthings! I think I'm in the mood now to try out my new little toys. Okay. That defiant little brat who escaped. Joker, was it? You are to find him and bring him to me. I want him alive. Got it? Your wish is our command, great Lady Marie. Soon, I'll have that arrogant brat within my grip once more. And this time, I'll crush him right in front of his friends! Ahora no tiene voz. Parece que todos hemos llegado a la cima. Mira, defensas, como estaba claro que iba a haber en esta fortificación. Ah. Y todavía nos han descubierto. Espero que sigamos así, por hablar. Creo que he hablado demasiado pronto, ¿no? En serio. Hay vigilantes. ¿Ahora qué, Joker? Pues... ¿podemos rodearles? No. Ojalá... pues entonces, ¿para qué me dejas? ¿Para qué me preguntas? Ojalá pudiéramos, pero parece que la única forma es abrirnos paso. Llamaré su atención. ¿Estáis todos listos? Va, voy a llamar la atención. Déjale por lo menos que le sorprendamos cuando quieras. Gato, no ayudas. Ah, puedo elegir grupo antes de cada combate. Cada fase tiene una serie de condiciones que te otorgan recompensas. Si las cumples, a lo mejor ahora me las van a poner antes del combate, gracias. Puedes comprobar las condiciones dándole al cuadrado. ¿Las estrellas representan diferentes condiciones de reconocimiento? Amarilla completa, gris incompleta, X imposible de completar. Juraría que aquí la traducción está mal. Básicamente... esto creo que las condiciones podremos ver si las hemos cumplido ya, si las podríamos cumplir o si no las podemos cumplir. Creo que es simplemente un distintivo de la interfaz, ¿no? Raro. También puedes consultar las condiciones de reconocimiento, redes de análisis... aquí estos reconocimientos tendrás experiencia y dinero adicionales. Me interesa, así que intenta completarlas siempre que puedas. Ok. Intentaré completarlas de verdad siempre que pueda. ¿Podemos cambiar a la gente? Bueno, ya podemos sacar al gato. Pues venga. ¿Qué formación es esa? ¡Ah! Todo unido que acabe el turno en una casilla de color amarillo, neón. Verde. Recuperará bastantes puntos de salud. No olvides usar esto a tu favor. Por eso están colocados ahí. Now,
no es amarillo, pero vale. Pues mira, qué bien. ¿Qué haría el zorro? ¿Estos son coberturas completas? Son coberturas completas. Podemos meternos aquí. Me lo he pedido yo más antes. Una cosa que me gustaría comprobar es, si estoy dentro de una misión de historia, si pierdo puntos de vida o puntos de PE o de magia, ¿se llevan hasta la siguiente misión o se te restauran toda la vida y toda la magia al finalizar cada misión? En otras palabras, ¿puedo ir a lo loco o no puedo ir a lo loco? Vale, vamos a hacer una cosa. Nosotros los tiramos y luego te encargas tú, ¿no? Están demasiado lejos para un ataque en área. O sea, esto, la distancia de la partesana brillante, que es zona reducida, siguen siendo 9 cuadrados. Vale, vamos a ver, ¿qué haría el zorro? ¿Te mueres? Eso es lo que quería yo saber. Vamos a hacer una cosa, vamos a apuntar primero al que está lejos. Ah, ¿cómo se veían las misiones? Es antes del combate, ¿a que sí? Me he perdido, me cago en... Análisis... Cuadrado. Derrota a todos los enemigos. Entendido. Condición de victoria. Supera la fase. Supera la fase en 5 turnos y nadie ha sido batido. Sencillo. Y ahora es cuando me muevo y te vuelvo a apuntar. Y ahora es cuando me vuelvo a mover. Ah, mira, esos dos no tienen recuperación. Ah, os puedo pegar a los dos. Fantástico. Oh, por eso tenía tan poco arma, tan poco rango el arma, porque está cheto disparado varios a la vez. A ver, tampoco me hace toda la falta del universo curarme de vida si tengo la vida al máximo. Cambio de sitio. Ahora. Podría... No puedo hacer habilidades. No llego mi rango. Merece la pena. Cinco turnos hemos quedado, ¿no? Turnos para recompensas, incluso me lo pone ahí, vale. Esto está mamadísimo. ¡Oh! ¡Qué cabrones! No tengo Eija y Eiga. He mejorado Eija a Eiga. Parece que me estuviera dando un ataque al hablar. He evolucionado la habilidad y por lo tanto mi única habilidad ahora cuesta 28 puntos de E. Por cierto, pone que resiste. ¿Eso es porque está en cobertura? ¿O porque tiene debilidades elementales el personal? Antes me enseñaron esto de analizar y no lo he usado. Pero solamente puedo ver el alcance de movimiento y el alcance de disparo. Creo que no hay debilidades. Qué lástima. O sea... Es una buena forma o mala forma de comprobar si restauro los puntos de habilidad o no. Completamente innecesario. A porras. ¡Ey! ¿Mis requisitos siguen siendo los mismos? ¡Ostras, qué grande es ese! A lo mejor podías haber utilizado la habilidad contra él. Cuidado, es un legionario muy poderoso. No se rendirá fácilmente y tomará represalias cada vez que lo ataques. En resumen, que si somos imprudentes y atacamos demasiado cerca, nos llevaremos un contraataque. ¿Puedo hacer yo contraataques eventualmente? Porque eso siempre está cheto. Sí, aunque es vulnerable tras contraatacar. Ese será el momento ideal para golpear. También puedo atacar de lejos. Tiene bastante área. Oye, eso no vale. Viene hacia mí, es un berserker. Pero luego se vuelven vulnerables, entendido. Pues vamos a utilizar el mismo plan que han utilizado estos. No tengo el rango de disparo. Tampoco.
¿Quién quita más con...? Creo que quita más la tipa que el gato. Apúntale. Y ahora... A por todas. O incluso... ¿Se puede hacer a por todas con un arte? 84 contra 84. Pues esto es gratis. Y ahora, no sé si me conviene quedarme tan cerca, pero al fin y al cabo supongamos que dentro de un ataque se va a morir. Ah, ¿por qué no? En el ojete. Se queda confundido, no puede atacar. Pringao, pringao, pringao. Y yo no hace falta ni que se... Se muere, ¿verdad? Esos símbolos es que se muere, ¿no? No vas a contraatacar si te mueres. Guay. Entendido, esos tíos son chungos entonces. Son... Son literalmente como el Berserker de XCOM. Y van ahí corriendo, lo que pasa es que solo podías exploitear muchísimo y pretendo hacerlo. Por cierto, he dicho que los grupos iban a ser de 3 o 4 personas, ¿no? No sé si en la interfaz queda mucho hueco aquí para meter más aliados. Oye, por cierto, me gustaría equiparme a esas personas que se ven aquí los huecos que no me están dando experiencia. Espero que se pueda jugar a 4, a 3. Las estrategias van a ser bastante más restrictivas. Supera la fase, haz cosas, turnos 4 de 5. ¡Ah! ¿Por qué me pone supera la fase en 5 turnos y aquí también? Sí, se parece un poquito al Mario Rabbids, lo cual no está mal. Pero esperaba que a lo mejor fuera un poquito más complejo, ya veremos. Bien, se acaba por el momento. Estás hablando, vale, continúa. Ya, de hecho no deberíamos tener arsén a estas alturas, pero... Eso es, aquí pasa algo, ¿qué? Acéptalo. Miss Lavenza didn't know what was going on either. That means we must have reached a really strange place. No tan raro, no es la primera vez, pero da igual que te lo diga. It seems you two are still feeling held back. I must say, you're certainly holding your own regardless. That persona of yours. How'd you get that, if you don't mind my asking? Magia, lo hizo un mago, deseándolo muy fuerte. Todo el mundo tiene una. Hay que enfadarse mucho, hay que gritar, hay que tener la típica escena anime de no y entonces se te sale la persona. Hay que desearlo muy fuerte, pero enfadarse y hacer grito dramático. Todas son ciertas. Todas. Las opciones son correctas. Me falta la opción. Ah, ¿vas a tener escena en la que vas a despertar tu persona? Ya veremos. No grites cuando nos estamos infiltrando. Buen trabajo. Me pregunto cuántos combates serán. Me han recuperado toda la vida. Bueno, no hemos perdido vida, pero me han recuperado los puntos de E. Que he olvidado qué significaba PE. Pero me han recuperado los manases. Anda, sí que hay músicas nuevas. Tenemos a los enemigos delante. Estamos jugando muy bien con Irina, así que creo que es hora de probar otro movimiento. Cuéntame. Ah, vale, me van a explicar la mecánica del... No estaba seguro de cómo completar esa frase, pero... Elin, ¿qué opinas de los tríos?
Si hay algo especial que he estado guardando para el momento ideal, algo especial que he estado guardando para el momento ideal, justo lo que te diga. ¿Qué confianzas son estas, gato? Primero yo que dispara al enemigo de en medio para derribarlo. Tutorial, ok. Literalmente tutorial, tío. Persona no cambies nunca. Tutoriales ahí de la espesura. Buen golpe, venga, están abatidos, no te entusiasme tanto. Vale, ahora tenemos que rodear al enemigo abatido. Eso es lo mismo que te dije de hacer antes y me dijiste que no. Gato, haz cosas de gato. Podrías intentar rodear. El movimiento va a estar cheto para hacer esto. Necesitamos mucho movimiento. Me quedaré aquí. Tú eres la última, Erina. Erina te llamabas, pensaba que eras Elina. En cuanto estés en posición estaremos listos. Recibido, no tengo claro qué es lo que quieres. Tenés planeado, pero yo me encargo. Ya, no, ten cuidado con ese gato. Quiere hacer cosas sucias. Vale, tenemos una buena posición. Erina, síguenos el ritmo, ¿vale? Entendido. Acabemos con esto, Joker. Solamente me hace falta derribar a una persona para poder hacer esto. Qué chetos, ¿no? Pues nada, hagamos el triple amenaza, que es definitivamente lo que estamos haciendo. Si eventualmente somos cuatro, ¿podemos hacer cuádruple amenaza? Vamos a hacer un all-out attack de toda la vida, un ataque por todas. 75. ¡Ahora ha sido increíble! Hemos acabado con ellos sin problema. Es el misterio del tango de la muerte. Ahora vos tendrás un hijo mío. ¿Qué? ¿Tú tampoco has estado nada mal? Tres, rodeando al enemigo para luego usar el ataque, ¿eh? Una táctica infalible. Vale, ¿me gasta los turnos de los aliados o no? Y puede que funcione mejor si rodeamos a más enemigos. Ahora no veo a quién parar los ladrones fantasmas, sigamos así y acabemos con el resto. Imagino que por lo menos el requisito será tener que haber derribado a alguien, ¿no? Tiene que haber alguna pega. Es un ataque combinado que inflige daño en una zona amplia, puedes activarlo rodeando a un enemigo abatido. Con tres o más miembros, vale. Tiene que estar un enemigo abatido y tienes que rodear a alguien. Y tienes que darle R2 con la unidad que tenga el uno más. Pero mis aliados creo que ni siquiera... De hecho, creo que ni siquiera yo he consumido mi turno extra. Está demasiado cheto, ¿no? El daño infligido por triple amenaza varía en función de los atributos del ataque cuerpo a cuerpo y la distancia de tus unidades. Si alguna de tus unidades sufre un estado alterado que no sea quemadura o desesperación, no puedes utilizar triple amenaza. Pulsa X para saltar la animación, pero es el único bueno que tiene. No, vale. Joker ha gastado su turno extra. Eso es bueno. O sea, bueno. Que por lo menos no es absolutamente gratis. Vale, a vosotros no tengo huevos para derribaros. Y tampoco puedo utilizar... Dios, qué poco rango de persona tenemos. Esto sería bastante bueno, pero no sé si lo voy a poder aprovechar y mi cobertura es tristísima. Necesitamos más rango de persona, pero eso no sé dónde se compra. Merece la pena si me recuperan la vida después. Tira a todo el mundo por ahí a la porra. Si podemos hacer que Alina, que corre poco, llegue... Mierda. Hubiéramos podido aprovecharlo, pero no va a ser el caso. Se han cometido errores y no te puedo hacer un ataque en área para disparar a vosotros. Tampoco puedo usar la persona de esta. Pero bueno, podemos, tenemos ataque en área por lo menos. ¡Ah! El tutorial me ha fastidiado la estrategia. En el bando izquierdo. No me han atacado, entonces no se ha perdido nada. Vale, una cosa, que estáis muy cerquita. Tío, ¿por qué tu persona tiene más rango que las demás? ¡Qué tío más cheto! Por Dios, en la cárcel tendría que estar. ¿A quién se le ocurre que el ataque básico tenga área? ¡Ataque gatuno! No llegó al cuerpo a cuerpo. Otro Magaru. A lo loco. ¿Por qué no? No hay motivo para no hacerlo. Si me recuperan los P. No hace falta ni refrescos. Este mundo definitivamente no es normal, es malo. Necesitamos refrescos. Muy buena, Joker. Con esto hay un bizcocho. Arderás en el infierno. ¿Eh? Hay algo en el suelo. Cógelo. Todo lo que no esté pegado al suelo, ya sabes nuestro lema. Nunca había visto nada igual, es un engranaje.
Me pregunto si se le habrá caído a alguno de los enemigos. Nada, seguro que no tiene repercusión en la historia. Por lo pronto nos lo podemos llevar. Quizás la señorita Lavenza sepa algo al respecto. O lo podemos vender. Es cobre, seguramente. Eso lo vendes y te forras. Supera la fase en 6 turnos. Sí, gracias. Me han dado 4 engranajes misteriosos, no solo uno. ¿Ya no hay más? Eso parece. He sido muy imprudente. Gracias por intervenir. Tranquila, sabemos lo que es que las cosas se tuerzan. Pensaba que ibas a decir que sabíamos que ibas a cagarla de alguna manera. Sabemos lo que es que las cosas se tuerzan. Vale, sobre todo por nuestros propios despistes. ¿Estamos listos para reventar esta cárcel? Cárcel, pero estamos en un reino. Vamos a la cárcel de verdad. ¿Otra vez? Hay que permanecer alerta. No grites, que te conozco. Dejarle a todo el mundo. Looks like we're in the clear. Security's a lot tighter around here. Thieves are in a whole different league. I could learn a thing or two from you. We try to find every advantage we can. Never take your opponents head on unless you have to. And consider that your first lesson in phantom thievery. But it looks like you're getting the hang of it pretty quickly. Morgana, ¿no fuiste tú quien dijiste atacar de frente antes? ¿Quieres unirte a nosotros? ¿No nos hemos unido ya? Tiene una buena ristra de lecciones. Invitamos aquí a quien sea. Únete a los ladrones. Oh, great idea. Want to become my next apprentice, Arena? I'm honored, but I'm already struggling to keep up. More incoming. Only a few of them this time. Let's start the next lesson. Atacar de frente otra vez. Gracias, gato. Me encantan tus lecciones. Estamos escondidos. Nadie nos ha visto. ¿Haremos todo el capítulo de una? No, imagino que llegará algún punto en el que tengamos que descansar, ¿no? Muy bien, sigamos con la ofensiva. Perdona, no tan rápido, la meta de forma directa no siempre es la mejor idea, gato. Tú eres el que lo has propuesto. Si te paras a pensar, quizás descubras que hay más de una manera de ganar un combate. ¿Qué? ¿Así sin más? ¿Tú no eres la líder de los rebeldes? ¿Por qué no conoces tácticas de guerrilla? Inténtalo, no ataques y observa qué sucede. Tío, mira qué sitios hay de curación más buenos para hacer un ataque de esos triples. ¿Que continúe el tutorial? Termina tu turno para concentrar energía, esto es nuevo. ¿Me dan carga gratis por concentrar, por no hacer nada? Siento que se ha agudizado mi concentración. Estás emitiendo una especie de aura. Si no hago nada, ¿me dan chetos? Ahora nada me tendrá a Yeboy. Excepto que no me dejan moverme, solo puedo apuntar. Has derribado al enemigo pese a que estaba cubierto. Ostras, eso no me lo esperaba, yo tampoco. Entonces algo así. ¿Qué clase de concentración es esa? Estoy seguro de que es un truco que solo tú sabes hacer. ¿Solo ella lo sabe hacer de verdad? No me voy a acordar de eso entonces. Un proceso seros útil. Contar conmigo para usar esta habilidad de ahora en adelante. Al concentrarnos todos tenemos habilidades diferentes. Utilizarlas con prudencia. ¿Cómo puedo saber cuál es mi golpe de carga? Cuando un compañero finaliza su turno sin atacar, se carga y potencia sus habilidades. Las habilidades específicas que pueden mejorar varían para cada unidad. Por ejemplo, cuando Irina está cargada puede abatir objetivos que se encuentran en una cobertura. En cobertura
Pero supongo que en cobertura en la que le podamos golpear, o sea, cobertura media o cobertura y flanquear, ¿no? Y solo con la pistola. Has desbloqueado carga en el árbol de habilidades, vale. Ahí es donde lo puedo ver. Va a ser difícil de recordar, pero bueno, está claro lo que quieren que haga, ¿no? Tú sí que corres bien, gato. Triple... Esos dos están metidos en el triángulo, ¿no? Sí. Triple de chetos. Y ahora... Cucutras. Parece que aún quedan enemigos. Hay algo de distancia entre nosotros. Así que, ¿cómo quieres abordarlo? Veamos, en un momento como estos hay que detenerse y concentrarse, ¿no? ¿Puede? Aprendes rápido, ahora es una buena sorpresa. Recibido, concentro la fuerza y les reviento la cabeza contra el suelo. Ahí estamos. Ah, pero me van a dar libertad para hacerlo yo mismo. Pero yo ya estoy concentrado, me gustaría saber qué hago concentrado. ¿Sabes qué molaría? Que esto fuera gratis cuando estás concentrado. Porque entonces les inflo. Gato, tú también, ven aquí. Ya, lo que pasa es que Irina no está en este momento entre nosotros. ¿Me paro igualmente todavía? Ya estoy concentrado, siento que es una pérdida de tiempo. Yo no creo que Joker derribe. ¿Creéis que aparecerá un enemigo fuerte? Análisis. Requisitos de victoria. Superar la fase en 5 turnos. A lo mejor no aparecen refuerzos si es 5 turnos el requisito. Creo que tengo más movimiento después de haberme concentrado. Porque fijaros en los símbolos de arriba. Pone que el movimiento está... Ah, no. Eso no es el símbolo de movimiento, es el símbolo de carga. Intenta ver qué haces cuando estás cargado. Ni el huevo. Si solamente se muriera, hay que intentarlo. Juraría que ahí me tenía que haber dado. A lo mejor la desesperación hace algo. Puedo quedarme aquí cubriéndome. Aquí estoy bien. Oh, tentador. Es un enemigo muerto. Ay, pero así no me estoy haciendo lo de concentrarme. Que me han dicho que me concentre. Bueno, da igual. No sé si quieren tutorializarme más o no. Vuelve a tu sitio. Alguien tiene que poder echar a ese horrible, horrible hombre de esa cobertura. Vale. No me vais a dejar elegir manualmente el área. Tengo que estar centrado en un enemigo. Esa es la guarrada. Vale, pues entonces sabemos lo que tenemos que hacer. No puedo apuntar al otro. No puedo apuntar al otro que le iba a derribar, aunque... ¡Ay! La cobertura es completa. Por eso no puedo. Merece la pena igualmente. Hola, ¿podría quitarse un segundo de en medio? Porque entonces cabría. Espera. Ah, no puedo pegarle cuerpo a cuerpo para moverle del sitio. Es un triángulo. ¡Eh! ¡Eh, pero he perdido! A lo mejor el triángulo no puede ser tan pequeño. Sí, eso es.
Me cago en... ¿Ahora sí? Me vale. Esto va a ser un poco prueba y error. Y ahora, hola, buenos días. Podemos... ¿quiere hablar de mí nuestro señor Jesucristo? Pensaba que no te flanqueaba, pero sí. Así. Ah, pero no objetos. A ver qué son los engranajes esos. Espero que podamos rescatar a los compañeros hoy y no tengamos que rescatarlos uno a uno. Sería lo peor. Sobre todo porque seguramente rescatemos primero a Ryuji. Enemigo abatido, vamos muy bien. Sí, para partir de ahora la seguridad será férrea. Tenemos que ir con mucho tutorial. Digo, cuidado, digo tutorial. Oído con... Seguro que no ha dicho eso. Parece que no. A ver, no entiendo el por qué a veces voces y a veces no. What's wrong? Everything seems to be going well enough, considering. It's just this place is guarded pretty well. So why haven't we heard any alarms yet? Pero eso es bueno, ¿no? Sí, me huele a chamusquina. ¿Será una trampa? ¿Crees que será una trampa? You mean this could be a trap? Yeah. Something's off here. Our work might get a lot tougher real soon. No use worrying over it now. All we can do is keep going. ¿Qué es lo peor que puede pasar? There can't be much further to go. It's so quiet in here, it's creepy. Oh, el tipo que se ha visto en la intro y seguramente no sea importante. You've come to what? Wait, that's not. Hmm? Who are you? Vale, el guante es sospechoso. This man isn't a phantom thief? Joker, do you even recognize him? Huh? Well, in that case, just who did we free? O al malo final o a un nuevo aliado, una de dos. Hmm? I thought the others were being held here. Where have I seen this guy before? Y que conste que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Sí, en la tele. ¿Tú crees? Ni idea. ¿Es el tipo de las noticias? ¿Cómo? Entonces la otra es la otra presentadora de las noticias. Mierda, no me fijé en ese vídeo del principio. Creo que hemos salvado a los presentadores. Y por salvar, quiero decir, creo que este era el presentador y la otra era la otra presentadora. Estamos metidos en la tele, no sería la primera vez. No, pensaba que el político era el tipo ese viejo que vimos al principio. Pensaba que eras el presentador. Sois todos iguales. Sigue siendo sospechoso. ¿Qué haces aquí? Te han arrestado, ¿eh? Encantado. Educación ante todo. The pleasure is mine. Wait. Do we really have to exchange pleasantries like this here? Sí. I don't get it. Just what is happening here? Finding myself in this bizarre world with all those terrible monsters. Then I get rescued by a magician-looking team with a bizarre cat mascot. Is something wrong with me? When did I even get here? He's muttering to himself like a loon. But at least he doesn't seem brainwashed by Marie. A ver, aquí estamos todos un poco locos. Y ahora tú también. And let's see if we can help him. Maybe he has some useful intel for us. Well, we certainly can't just leave him here to rot. That settles it. We're gonna help you escape this prison.
I don't know who you people are, but I would definitely like to get out of here. Quítate el guante de la mano. El guante es sospechoso. I suggest we make our way out before those terrible girls come back. Terrible girls? Yes. They had been guarding this prison until very recently. I promise you, they are not to be trifled with. I suggest avoiding them at any cost. Especially the girl with the whip and the brazen leather outfit. She's the scariest one, by far. Sobre todo que no lo vean los paparazzis, porque esto me puede joder en las encuestas. I have a feeling we know just who he's. Ah, no, perdón, te refieres a Ann. Pensaba que iba a ser algún otro jefe, no sería la primera vez tampoco. Listen, you must not provoke her. If you do, she won't hold back. I'll just keep quiet. They're both far too dangerous to fight. Don't speak to them. Just figure out how to get out of here and take me with you. Oh, quit babbling, you pathetic coward. Did you really not get the whining whipped out of you last time? The way she's talking. They must still be brainwashed by Mariette. Brainwashed? How dare you equate my handiwork to something so common as cleaning? This is domination! From every corner of their minds to every sense in their bodies, I am the one in control! Relishing something as terrible as that? You're one rotten lady! Amusing words, coming from some low-life thieves who snuck into my secure facility. I'm glad you did. Now I can snatch up the rest of you, all in one fell swoop. What is going on? You already know them? No, don't bother answering that. Let's just get away, fast. Conocer es una palabra muy fuerte. Toki no tiene ni voz ni voto. Cierra el pico. Es lo mismo, pero esto es más irónico. How do I not get a say here? Get ready. We're going to make them come to their senses. Con violencia. Ok, no, ahora sí que no nos preocupa pegarles. Supongo. Let's have some fun, shall we? Perdona, pensaba que estabais hablando de verdad. Estamos en servicio de la señora Marie. Cumplemos hasta el último deseo de la señora Marie. Por lo menos recuperamos a la... Derrota a Panzer. Ah, pero... ¿Y no a Oracle? Ok. O sea, que sí que tenemos que pegarle, vale, porque hay explosivos. Maestra sea Marie, nos obliga a luchar contra nuestras propias amigas. Pero a ellas sí les podemos pegar, pero no a... ¿No a Ryuji? Esa bandera, ¿dónde la he visto? Esa bandera en particular en ningún lado. A lo mejor al principio. ¿A qué estáis mirando los ojos aquí? Tenemos que jugar a atrapar la bandera. Venga, vamos a divertirnos y que empiece el espectáculo. Para quitarnos el control mental tenemos que jugar a atrapar la bandera. Panzer Oracle. No nos queda otra que luchar. Es el momento que nos... en el momento en el que nos entren dudas nos liquidarán. Si los derrotamos, quizás espabilen de una vez. A ver qué podemos hacer. No vaya a ser que tengas que pensar. Cuidado con esos barriles. Si se golpean con fuerza, explotarán. ¿Con cuánto rango? Bastante rango. Tenemos que seguir insistiendo. Hagamos lo posible para salvar a Panzer. No me cuentes tu vida, gato, y dispárale a ese barril. Solo tienen un toque. Ok. Estrategia XCOM, entonces, explosiones. Necesito que me dejen tirar granadas, de verdad. Bastante tentador. Pero no quitamos tanto, pero me van a dar un turno extra igualmente. Esta cobertura no es la más mejor del mundo, pero creo que es a lo mejor que puedo acceder, de todas maneras.
Con un poco de suerte no me llega a flanquear la otra loca. Antes de eso. Ahora mismo eso no me sirve de nada, entendido. Podría haber disparado también normal. Más turnos extra. Si solo pudiera darle al otro tonto que está cerca mío. A lo mejor puede haber hecho un ataque triple. He olvidado esa mecánica, una lástima. ¿Puedo? Es que es muy caro, pero es que me da un turno extra también. Mis pez. No puedo atacar ni al Tato. A ver, tengo movilidad a casco porro, ¿qué estoy diciendo? Cataplum, flum, flum. Si solamente puede atacaros con la persona otra vez. La risa que me iba a dar. Acercaros al barril, es divertido. Tentador. Voy a tener que hacerlo. Oye, ¿cuántos turnos tenemos para hacer cosas aquí? No podemos hacer un ataque triple ni para Dios. Estoy demasiado súper lejos. 7 turnos, nadie ha batido. Ok. Lo normal. Sí que... Ah, pero el daño cuerpo a cuerpo... Digo, podemos ver el arma que tenemos. Simplemente es un número. ¿Cómo podemos acercaros hasta el barril? Ah, no me da turnos extra. Eso no vale. Vale, estos mocos, os cortar todo lo que queráis. Pero vuestros ataques son patéticos. Es que no sabéis hacer algo más divertido. Tú estate quieta, Ann, con tus cosas. Ah, y se queda tan pancha. ¿No crees que eso también forma parte de los poderes de Marie? ¿Que hasta olviden el dolor? Es imposible que su cuerpo pueda soportar algo así durante tanto tiempo. Se caería a pedazos. Joker, tenemos que salvar a Panzer y rápido. Tengo que ir a por la bandera, ¿verdad? ¿No? Oye, ¿y por qué? Si estás ahí en medio, nunca te derribo. Necesito mover al personal de sitio. Gato, ¿qué opinas tú de todo esto? Gato opina que todavía estaba en su turno anterior. Merece la pena matar a un enemigo. Gato, tú búfate por lo menos. Ah, no vale. Pensábamos que no sabría utilizar eso. Saben usar personas, eso es malo. Además, me siento fresquísimo. No llego. Vale. Diría que no quería hacerlo, pero sería mentira. Este sitio me lo he pedido yo más antes. Si solamente pudiéramos derribarla. Pero no me está permitido. Podría mandar al tío este a la porra, pero lo mando a un sitio que no me sirve de nada. ¡No quería hacerlo! No lo mueve siquiera, no, vale. Si le pego por el ojete... La muevo de sitio, pero no me dan turnos extra, ¿de qué me sirve? Yo lo que necesito son turnos extra, y aquí ya voy a perder mi turno extra. Joker está en una posición regular, lo he dejado muy mal puesto ahí. Estaba pensando
dejar a esta tía descansando para luego poder atacar al tipo ese que resiste y entonces dejar de o sea, derribarle de esa manera y así conseguir el turno extra para hacer el ataque triple. Pero por lo menos me voy a quedar cerquita. Pero voy a tener que sacar de ahí a Joker. Por suerte no han ido por él. No del todo. Vale, a ver. Mi plan consiste en esto. Oh, va a quitar un huevo, pero... No, consiste... Realmente consiste... En esto. El problema es que tiene que estar el enemigo este dentro del triángulo. Entiendo la mecánica. Triángulo gigante. No puedo... Gato, cambio de sitio. Gato, cambio de sitio. Es que necesito curarme. Está feo ya. Demasiada libertad de movimiento me dan. No estoy tan acostumbrado. Encárgate tu gato, anda. Yo no quiero saber nada que luego... ¡Wow! No quito una mierda. No vale. Pudo para siempre. Por lo menos usemos Garu. ¿Cuántos turnos me faltan para poder...? ¡Ey! A lo mejor no podía matarla. A lo mejor siempre se tenía que quedar con un poco de vida. ¿Es esto todo lo que puedes hacer? Ja, 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 con eso no vas a ninguna parte. Si era una broma, ya debería haber caído abatida, lo sé, pero el número no me cuadraba. Vosotros sí que habéis acabado abatidos, inclinados ante la bandera de la señora Marie. Ya están diciendo hasta lo de la bandera. ¿Podéis fijaros en la bandera? ¿La bandera? Parece que la bandera se está dando poder a las dos. Pero antes, cuando estábamos en medio de la plaza, ahí no había bandera. A lo mejor en el coche había una... A lo mejor sí había una bandera. Así que es el truco, Joker. Puedes ir a por esa bandera. Está muy alto. Jaja, buen intento. La bandera es un símbolo de dominación. No podéis acabar con ella. ¿Habéis probado disparándole? ¿En serio, mierda? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quitarla del pedestal? ¿Habéis probado disparándole? Pues si la bandera es un símbolo de dominación, atacarla no... ¿Hemos ganado? Ok. Que de la nada. These attacks of yours would barely hurt a fly. Was all that bravado just for show? Or maybe you're pulling your punches so you don't hurt your friends. Look, I'm wide open now. Why not strike me down? ¿Pero qué haces? ¡Mira lo que estás haciendo! ¿Mira lo que estás haciendo? ¡Ah! No sería la primera vez. Oye, Toshiro, ¿vas a hacer algo? No esperaba que hicieras. Perdona, sí, hablas. A escapar y eso. Sorry to say, I don't think that's on the table. Lay down your arms and surrender. We may be confined here, but at least we'll have our lives. If they take us to Marie, she'll put us under her control. But even if that's true, how do you expect this skirmish to play out? I don't care if it's brainwashing or domination, it's better than dying. Hey, it's Toshiro, right? Alguien quiere despertar su persona y no sabe cómo decirlo. Venga, ¿quién quiere ser el primero? I definitely agree that things are looking bad, but it's not over for us yet. As long as we have hope, then we fight. Even if we have to crawl our way to the end, we fight.
When you refuse to stand up to injustice, you become complicit. Are you? No le intentes dar lecciones de moral al político, no lo comprende. Oh, mira, lo está despertando algo. ¿Está despertando el poder de la lanza? La lanza es una bandera. Como escena de despertar la persona es un poco pobre. ¿No tienes ni que desangrarte y arrancarte la máscara de la cara? No, vale. Joker, let's move. Es trampa. ¿No se suponía que no podíamos hacerle daño a eso? Todo mentiras. Se está desgañitando, de verdad que no sabe correr esta. Ahora tenemos el poder de la bandera. Anda, le había cambiado el color de la máscara, no me había dado cuenta, para que se vea mejor el beso. Cardio. Necesitas cardio. Thank you. You made this possible. Bear witness. This banner shall drive our rebellion. It's time for action. The revolution is here. Es un poco demasiado Fire Emblem este personaje. ¿Persona? My head is pounding. Oh, good. Looks like that brought him back. We'll start guessing later. Right now, we have to focus on escaping. Ahora una siestecita de un mes para recuperar fuerzas, ¿verdad, Futaba? Right. I have no idea what's going on here, but I have to agree with the catfishy thing. Listen real well, all right? I am not a catfish! Oh, my apologies. I didn't realize I was mistaken. Hmm. An eel? I'm not an eel either! What's wrong with your eyes? Es un gato. Just pull it together and give us a hand with them. Ah, yes. Allow me. All right. Let's move out. I'll look after these two while they recover. Would you mind leading us back to the hideout? Yes, let's get out of here. You lead the way. Ya, tú no. Hey, okay, I get it. Follow me. Elina ha aprendido la habilidad única Bandera de la Libertad. Dios, qué afán de protagonismo, ¿no? ¿Dónde están mis habilidades únicas? Las habilidades únicas son habilidades especiales que varían entre los miembros del grupo. Pero eso ya me lo han dicho antes. Se pueden utilizar en combate una vez que se llena el medidor de voltaje. No, espera, esto es otra habilidad única nueva. Se cree la nueva protagonista. Esto no puede ser. El medidor de voltaje aumenta cada vez que atacas o recibes daño. Ataque furia en Disgaea 5. Ok. Se han desbloqueado habilidades únicas en el árbol. Sí, sí, sí. Ahora sí, eso las miro. A ver cuántos puntos tenemos. Lady Anne and Futaba are resting upstairs. They'll be awake soon enough. ¿Puedo hacer personas? Next on our plate, we've got a lot of catching up to do. First, let's start off with you. All right, Toshiro. And for your own sake, I hope you don't turn out to be our enemy. Well, hang on now. I understand you may be suspicious of me, but imagine how I feel. Firstly, what is this place? And who are you people? Eres un político. Todo el mundo sabe que no tienes sentimientos, así que no engañas a nadie. No, wait. Why is there a cafe in a place like this? Es una calle. And why did you suddenly change appearances when you stepped inside? Lo hizo un mago. Maybe try just going with the flow here. This is far beyond the flow. Uf, no ha dicho eso para nada, pero ha dicho como que esto es mucho más que lo de ir siguiendo la corriente. In the past half hour alone, I've witnessed 10
10 incidents where the laws of physics were outright defied. No, actually, it's 11 if you count... Oh, then there was... Sounds like a no. Guess we should start from the top. Estamos en un mundo mágico de fantasía e ilusión. This world is somehow separate from my own, controlled by a woman named Maria. So you phantom thieves have teamed up with the rebel corps here to end her tyranny. Yeah, you got it. Makes sense now? How the hell could I get that? I know. This has to be a dream. But casi. Some dystopian organization is experimenting on constructing worlds directly in people's brains. Casi también. We're not stuck in a dream or experiment. ¿Estamos seguros? Okay, time for you to answer our questions. Why did Marie have you locked up in her prison? Well, I actually have no idea. Don't give me that look. Okay, I know what you're all thinking. ¿Qué clase de mirada es esa siquiera, gato? Es nueva. But I'm telling the truth. I just woke up in this world, then those monsters locked me up. But you remember your name and everything, right? Yes. Well, my name, other things I should remember seem to have escaped me. I know I'm a Diet member, and a few other details here and there. But there are these huge sections of my memory that are gone. It's rather unsettling, to say the least. Tengo lagunas mentales enormes, o como se conoce en las anime polleces, este personaje es importante para la historia. You heard him. What's your take? Me lo creo, no me fío mucho. Yo creo que es un espía, este personaje es importante para esto. ¿No teníamos amnesia nosotros también? Aquí todo el mundo tiene amnesia. ¿Por qué no? Seriously? Well, I guess there's no proof he's with Marie. We can't just toss him out on the street. Tío, esa amnesia debe ser como la quinta o sexta vez que ha tenido que ocurrir solamente dentro del Persona 5. That's right. So just get me out of here as soon as possible. I'm not so stupid as to ask the phantom thieves to place their trust in someone like myself. Político. Hang on. You know we're the phantom thieves? Oh, interesante. After the mess you've made over the last year, how could I not? Especially your most recent fiasco. I remember that all too well. Oye, verdad, por cierto, ¿no se filtró que nosotros éramos nosotros? ¿Que el protagonista era el protagonista? ¿Nuestra identidad y tal? Wow, even Toshiro knows who you are? Maybe the Phantom Thieves really are a big deal. For better or worse, I'd have to agree. Breaking more laws than one can count. Sowing discord through all of society. No puedes demostrar que hemos quebrantado ninguna puta ley porque lo hacíamos todo en el mundo mágico de fantasía e ilusión del que antes hemos hablado. No hemos quebrantado ninguna ley. El gato se ha colado en algún sitio, pero es un gato. You may have your contingent of fans fawning over you, but I have nothing but distaste for your style of mayhem. I can't believe you've been a gang of children this whole time. ¿Algún problema? ¿Odias a la gente joven o qué? ¡No! ¡No! ¡No lo convirtáis otra vez en esto! ¡Adultos, No! But regardless of the circumstances, I cannot condone children engaging in illegal activities to rail against what they perceive as unjust authority figures. Sí, lo estamos... vamos a simplificar el argumento en... ¡Ah, adultos! No nos dejan quedarnos hasta tarde, aunque haya que madrugar. You sound like the exact kind of politician we go after. Apologies. Now is probably not the best time for this. I'm not sure how you'll react to this, but I'd like to make a proposition. You phantom thieves are cooperating with the rebel corps to find a way back to the real world, correct? That means we share the same goal. How about you let me join you in exchange for my aid? ¿Cómo nos vas a echar mano? Ya tenemos a alguien que nos hace armas. I don't really feel like arguing against it. What do you think, Arena? We've heard everything we need to hear. Now we just have to decide whether or not we believe him. And I think I'm going to believe him. Oh, thank you. I greatly appreciate it.
And if you wind up double-crossing us, then we'll just deal with you the same way we'd handle any other traitor. ¿Cómo lo tratáis? Quite the clever rebel, aren't you? Let's make it official. Welcome to the Rebel Court, Toshiro. Happy to be aboard. My housekeeping skills should come in handy here. Oh, you were planning to just stick around here. Come on. I hope we can pull it off at least. ¿Pensabas que iba a hacer? Quítate el guante. No me gusta que solo tengas un guante. ¿Tienes la mano deforme o algo? Lo sabemos. Oye, oye, por cierto, Anne y esa las hemos traído con nosotros, ¿no? Yo no la tengo todas conmigo. ¿Que consigamos el qué? Falta contexto. Yeah, I know the two of us are definitely capable. I won't let it stress me. Habla con el grupo es nuestra misión, y sin embargo, hay una misión. Creo que lo vamos a dejar aquí, señores. Oye, ¿puedo preparar a mis otros compañeros que definitivamente están en mi equipo? No están en el equipo todavía. Y si le doy a hablar, se unen. Seguramente la misión sea que se unan Anne y Oracle y todo eso, pero bueno. Y Futaba. Pero creo que lo voy a dejar aquí con el poder de Erina. Vamos a ver la discusión, para así empezar haciendo combate el próximo día o algo. El poder de Erina y cortamos por hoy. Aunque hoy haya sido Tutorialandia, pero es persona, siempre el primer día va a ser tutoriales y el segundo, y el tercero, y hasta el penúltimo probablemente. Gato, no hables sin voz, que no me entero. ¡La revolución ha llegado! ¡Ha sido muy guay, Erina! Me hubiera gustado que nos hablaras de ese poder antes. Así no habría estado tan preocupado. Ya no, pero es que ha hecho lo de despertar la persona. Tú no lo comprenderías, eres un gato. ¿Te refieres a lo de la bandera? A mí también me ha pillado por sorpresa, no tenía ni idea de que podía hacer eso. Pues, qué oportuno. ¿Cómo lo ha...? No sabe cómo lo ha hecho. Las he visto mejores las transformaciones, pero vale. Tal cual, de no ser por esa maniobra habría sido nuestro fin. Jo, tampoco es que fuera algo que tenía planeado. Pero sí recuerdo pensar claramente, me niego a perder. Desearlo muy fuerte. De repente la bandera se materializó en mi mano y me dejé llevar. Fuera lo que fuera, me la jugué muchísimo. Aún así el resultado ha sido espectacular. Gracias a ti, la señorita Anne y los demás han recuperado la cordura. La señorita Anne y Futaba. Que sepamos, el resto siguen todavía de la olla. Cuando colocaste la bandera, los legionarios ya no tenían nada que hacer. Resulta evidente que tu bandera tiene algún poder que anula el control de Marie. Poder del argumento. Hemos encontrado un atisbo de esperanza en este lugar, anime. Parece que Marie usa sus propias banderas para mantener el control de la zona. Estamos jugando a capturar la bandera. Con lo cual, si destruimos sus banderas y las cambiamos por las de Erina... Claro, así la gente que está bajo su control quedará libre, incluso vuestros amigos. Enséñame a hacerlo. Déjame crear banderas de la nada. Lo haría si pudiera, pero no parece que sea algo que se pueda enseñar. Justo lo que pensaba, parece que solo tú puedes esgrimar el poder de la bandera. En ese caso, ¿podéis delegar en mí lo de la bandera? Forma parte del trato, ¿no? ¿Eso quiere decir que te tenemos que llevar a ti de forma obligada a todos los combates de jefe? Si las banderas de Marie representan la opresión y el control del pueblo, la bandera de Erina debe simbolizar la liberación y la libertad. Es un símbolo que te representa perfectamente. Cierto. Prometo que haré lo correcto por esta bandera y que lo daré todo en combate como vosotros, para hacerme con el poder y que luego tenga que salir otra rebelión que me quite a mí del poder. Y así en un ciclo infinito. En fin, salvemos al resto de la panda y busquemos una manera de volver a casa. Me parece bien, preparémonos para la próxima operación. Gracias por los peces. ¿Y cuántos tengo, por cierto? He olvidado mirarlo. Por cierto, ¿qué más? Personas y misiones. Luego me tienen que dar misiones secundarias para hacer o algo así, para conseguir objetos o algo.
Habilidades. Y las personas, a ver si me dejan hacerlas. Solamente 11 después de todo eso. Pero puedo mejorar algo más. O a lo mejor puedo ponerme en más hija simplemente por el hecho de no gastar 28 P cada vez. Aunque mi cantidad de P ha subido. Oye, tengo cosas aprendidas por aquí de gratis. Juez fantasma. Ataca a todos los objetivos dentro del alcance con derribo. Eso me lo han dado fuera del combate porque no podía hacerlo antes. Cuando la carga está activa, el alcance de los ataques a distancia aumenta en una casilla. Ese es el poder de carga de Joker. Ligeramente más rango al máximo. Más vida de todos los aliados tras un ataque combinado. Y todos lo tienen. Pero por algún motivo, para Joker es más caro. Para el gato es más barato porque cura. Interesante. Lo de recuperar P cuando estás a cubierto me interesa bastante, pero estoy entre Maeija para no gastar tanto en principio o la pasiva, pero depende de cuánto es recuperar un poco. Cuando tenga el poder de utilizar esto dos veces va a ser fiesta, pero para eso necesitaré esto. ¿Qué haría el zorro? ¿Cuál es tu segundo poder de esto? Aumentar el movimiento de una casilla. No son las mejores ventajas ahora mismo lo de la carga de Joker por ahora. Creo que voy a coger el P por probar. Gato, ¿tú qué quieres? Otro ataque de viento tienes aquí ya. Y cuando carga está activa, aumenta el movimiento en dos casillas. Por eso corrías tanto, mamón. Vale, entendido. Y cuando carga estativo aumenta el alcance de del efecto de las habilidades de ataque en una casilla. Define efecto de las habilidades de ataque. ¿Quiere decir que el rango de Garu aumenta? De todas formas, había pensado en ponerte esto, ¿sabes? Recuperar puntos de vida después de un ataque triple a los aliados. Vas a ser el curandero. No puedes huir de tu destino. Bandera de libertad. Coloca una bandera que rompe la cobertura de enemigos cercanos y cura a los aliados cercanos hasta final de turno. ¡Qué cheto! ¿Y tú derribas? Tío, la han chetado mucho, ¿no? El ataque es lo mismo. Aumenta en una casilla. Ponte los PS. Por ahora. Y luego ya veremos. Vale. Siguiente cosa, guardar que no he guardado. Importante. Y luego guardar otra vez. Vamos a hacer la misión porque sabemos que es una misión de hablar. A ver si aparecen Jan y Oracle. Hey you two. Feeling any better yet? I feel like my brain's still rebooting, but other than that, I'm fine. Sorry to put you through all that. That being said, does anyone have any idea what's going on? Las notas aparecen aleatoriamente. Is it still safe to be here? It could get really nasty again. Hey, what's with that guy whispering to Joker over there? Ignorarle. Os explicaremos lo que podamos. A ver, ¿cómo os lo explico? Es un político y puede o puede que no sea malo. ¿Alguien puede quitarle el guante? Yeah, we should catch them up. So, this guy is... Malo. Es malo. Alrighty. Puede. Yet another mess we've stumbled into. O nuestro aliado eventualmente. Puede que ambas cosas. I suppose I'd feel the same if I were you. Although, I'd really appreciate it if you were willing to join our cause. You bet we're willing. Since you helped to free us from Marie, we've got to return the favor. Really? You two will be a huge boost to our forces. Thank you. ¿Tenemos algún plan para evitar que vuelva a controlar mentalmente al personal? O bueno, siempre podemos utilizar la bandera. ¿Y si controlan a Irina? ¿Estamos jodidos? The one problem is... filled in on the situation. Sounds like you've had a rough time here. Not worse than my own, though.
Te he preguntado. Are we supposed to trust this guy? I don't know if I can picture him having our backs. He seems like a pretty big Phantom Thieves hater. Do you really need another politician throwing you under the bus? Nah. Good point. But he doesn't seem all that bad to me. I can't believe that woman would do that. There must be no limit to her depravity. De todas formas, si se convierte en un ladrón fantasma, ¿creéis que su persona va a molar tanto como Jean Valjean del tipo del Strikers? Yo creo que no, voto por echarlo. Mind controlling teenagers, making them wear absurd clothing. Good grief. And to think of what she put on you in particular. Hey, I'm allowed to slug him, right? Just this once. Dale. You're a real rowdy bunch, aren't you? No fighting in the hideout, though. Please. Maybe we should just move on. At this point, we really ought to figure out our next steps. The Rebel Corps' primary objective is overthrowing Marie's oppressive regime. As for the Phantom Thieves, you're trying to rescue your friends and find a way back to your own world, right? Molaría más este juego si esa Marie fuera Marie de verdad. Cambiaría bastante las cosas. ¿O no tanto? Right. Unfortunately, we have no idea where the exit could be. We don't have a single solid lead either. Our only option so far is to search Marie's castle. So my memory of it's pretty fuzzy, but when I was under Marie's control, I think I saw a weird-looking door somewhere in the back of her throne room. ¿También? ¿Eso nos llevará a otra realidad distinta? Oh, mierda, puede que nos lleve a otra realidad distinta. Con otro jefe del castillo, reino, fortaleza, cárcel, yo qué sé. I mean, it might not end up being the door we're looking for, but... No, a lead like that is way better than having nothing to go on. For now, let's try to find that door. There's a chance it'll take us back home. Sounds like going toe-to-toe with Marie is an inevitability at this point. Fiddling with our heads and making us follow orders. Hope she's ready for some sweet revenge. That's right. We're gonna make that jerk pay. Wait, if reaching the door is our only goal, surely there's no need for full-scale combat. If we merely need to cross the threshold, perhaps, just a flying cross-chop or something. Great. Glad that settles things. Hey, don't just blow off my concerns with a grin. Que te calles, Toshiro. So I was thinking for our next move. Our top priority should probably still be rescuing the remaining Phantom Thieves from Marie. We'll need as many allies as possible to take her down. We appreciate it. Now, if only we had some sort of clue as to where they might be. Siempre podemos recorrer el sitio de forma aleatoria y acabarán apareciendo. Son protagonistas. I've got some Rebel Scouts poking around town right now. We can hammer out our next course of action once they've reported back. Ooh, great work there, Captain. Make it happen. Nice. The rest of us will start prepping for combat. We should be ready to roll out in a moment's notice. Iba a decir, por lo menos hemos rescatado a dos ladrones a la vez, pero si lo piensas, una de ellas no combate. Solamente hemos ganado a Anne. Oh, espero no tener que rescatarlos uno a uno. ¿Pueden recibir llamadas aquí? ¿Eh? Is that your phone ringing? You can't get calls in the metaverse. What's going on? Seguro que es publicidad. Hello. Thank you for answering. This is Lavenza calling. Bueno, no es la primera vez que nos llaman, pero la Venza o las gemelas o ¿puedo hacer personas? Telephone so that we may speak. First, I apologize for the wait. Preparations are finally complete on this end. Why? Not again! Take that! You! Déjala, está buscando su personalidad. Todavía no está segura de cuál es. Pero bueno, está haciendo cosas, no puedo pedirle más. Please come to the Velvet Room immediately.
going on there. But if Miss Lavenza's summoning you, you should probably go see what that's about. ¿Qué tal, Lavenza? ¿Cómo te va? ¿Qué se siente al no ser tan bipolar como antes? I have been awaiting you. You look like you have something you wish to say. What seems to be the personas, cuando, incienso. ¿Por qué está eso abollado? El alboroto... Cosas... Realmente esto no me interesa. Ya sabemos de qué va. All who disregard instructions must be punished, no matter the transgressor. Does anyone take issue with that? No. Inciensos. Ya. Corre. Now, there is but one reason for your being summoned here. I have completed the arrangements necessary for your persona needs. Ahora estás hablando mi idioma. Since the wild card has been hampered somehow, you will have to make do with this process. Perhaps a demonstration would be simplest. Oye. I shall guide you through the process to ensure your comprehension. ¿Cómo fusiono personas si no he podido capturar personas? Before that, though, one small question. Have you sighted anything resembling this during your battles? Tengo cuatro. Well then, this shall be easier to explain than I anticipated. Within these lies some sort of power that only exists in this world. I will now show you how to use this power to create new personas. Okay. La fusión de personas te permite sacrificar. Is being tested. I'm looking forward to seeing what you can accomplish, Trickster. Gracias, Lavenza. Permite sacrificar para tus personas. No tengo personas. Your strength is being tested. I'm looking forward to seeing what you can accomplish, Trickster. Vale. El nivel de ladrón fantasma es lo que limita y solamente pueden heredar una. Cállate, Lavenza. I'm looking forward. Do you wish to perform a fusion? Now then, make your decision. Los cuatro engranajes eran cuatro personas. Tengo a Jack O'Lantern todo este tiempo. Más conocido. Oye, ¿por qué no puedo verlo? Mira lo que bonito. Vale, entendido. Tengo el gatete, es una de las personas iniciales ahora. ¿No era una fusión antiguamente o estoy pensando en otro? Tienes pasivas, tienen pasivas y únicas y mierdas. Interesante. O sea que ahora las personas solo tienen una habilidad, eso limita bastante la cosa. ¿O dos? No, creo que tienen una habilidad única y luego una habilidad heredada. Ok. Estoy pensando en Necosogum, puede ser. Pixie tiene paralización porque tiene Cío. ¿Por qué paralización? Inflige daño leve y electrificación. Pero K-Sith tiene. Pone que tiene amnesia, pero luego su ataque. No entiendo. Caza acechante. Aumenta el daño infligido cuando se ataca por detrás. Vale, eso es una pasiva. Agi en zona reducida, lo cual es más de un recuadro. Cuando hay aliados junticos. No va. En estos juegos es difícil que haya aliados juntos, te voy a decir ya. Pero mira, tienes. Te dan daño cuerpo a cuerpo y daño a distancia también, extra. ¡Ja! Las personas pueden estar chetillas. Pero lo que he visto es que se puede equipar una persona a cada uno. Lo cual casi me preferiría no fusionar, porque voy a tener menos personas. Pero bueno, da igual. Vamos a fusionar Pixie con Kodama. ¿Qué nivel tengo? 10. Sueño. ¿Puedo ver el resultado? La imagen del resultado. ¿A Ángel de nivel 3 solo? Ahora mismo lo obvio sería hacer esto, ¿no? Nivel 6. Ah, es el papelajo este. Sí, no tenemos sí ahora mismo. Podemos ponerle a atacar por detrás, es más mejor. O podríamos heredar Cío también y tener tres elementos ya. Huh.
Siento que caza acechante la pasiva podría ser útil, pero tampoco ataco mucho por detrás. Tírale ahí. Sí, luego fusionaré al azar todo. Qué raro que sean los engranajes y no las personas lo que cojamos. Por lo menos no hay que negociar, que eso puede fallar. Ok, engranaje persona. Bienvenido. Y ahora fusionemos otras cosas con otras cosas más. Oh, aunque sea menos nivel, Silky, ¿cuál era? Tú. Vórtice. Frey. Es Nucelar. Se pronuncia Nucelar. Guapo. Ah, curar. Curar y quemar. No entiendo por qué tienes quemadura, pero tu ataque es curar. Oye, dejar a la venza, que por lo menos está haciendo cosas, no como nunca. ¿Por qué Pixie me pone que es una nueva persona si la he sacrificado antes? ¿Sabes qué? Seguramente hay algún compendio que llenar. ¡Fusiona todo! Aunque voy a perder a mi Hijojo y eso es malo, pero bueno. Hazlo y luego ya veremos. Ahora, si fusiona... Ah, pero Pixie no va a ser un buen una buena fusión. ¿Se puede fallar la fusión? Porque eso casi lo prefiero. Que siempre ocurren cosas raras. Ah, también se pueden registrar esas mierdas. Sobrescribe, sobrescribe. Sobrescribe compendio. Onmoraki. Ah, es la cebolla. Y tiene Eija. Por lo menos es más barato que mi Eiga. Y puede tener psicotrópico. Tírale, tú fusiona todo con todo, algo saldrá. Lo que pasa es que vamos a ignorar el vídeo, que ya lo hemos visto mucho. Y ala. Voy a tener que hacer luego fusiones ahí a lo loco, pero bueno. A rellenar compendio otra vez, ala. This new power is available not only to yourself, but to your compatriots as well. En otras palabras, estamos haciéndolo como en el Persona 2 porque sí, porque había que cambiar, o como en el Persona Q, porque si no estás muy cheto. ¡Hala! Personas secundarias. Ahora todo el mundo se puede equipar personas secundarias. Además, te mejora las estadísticas. Eso es todo. Equipar, desmontar armas. Se pueden hacer armas de personas, seguro. ¿Y por qué no puedo darle a invocar y registrar? Ah, porque tengo que equiparme a la persona. Ah, yo que soy más prota. Oye, no puedo equipar... No puedo equipar a la tipa esta nueva, ni a Anne. Para mí, que os den a todos. Hala. Puedes hacer fusiones de personas y mirar el compendio. Ok. What do you think of that? Lo de siempre. Eres la mejor, pero a veces te prefiero cuando te divides en dos. Bueno, está bien. It is simply my duty as one who rules over power. So long as the flame of your resolve continues to burn, I will be by your side. Please return should you ever find yourself in need of more power. Pero... With that being said, ¿algo más? You wish to dismantle a weapon. Which weapon will you choose? No es. Es desmontar armas. Tú ahora eres todo. La venza que nunca fue nada ahora quiere serlo todo. Ver el compendio y todo eso. Podemos spoilearnos. Sabemos que las personas machetas están a nivel 96 y es de oscuridad. Será... Satán o alguno de esos. ¿Thor? Bastante nivelcillo la gente. ¡Ay, Dios! Por cierto, pero ya no tienen... Ya no tienen... Arcanas. Ahora simplemente va a ser prueba y error. Ahora su arcana, eso está alterado, básicamente. Será Satanael o algo de eso. Sí, ya, será alguna persona de esas
turbiochetas de eso. ¿Estás listo? Sí, imagino que serán las de siempre. Tú déjame a Yoshisune y luego hablamos. Eso es todo. Me querría ir, pero... No me estás dejando. Pero si es gratis... You will face many battles in this kingdom where you found yourself. While I may have been roped into the situation as well, it is an unfortunate fact that I am unable to provide you my usual services. Therefore, I am providing you with something in an attempt to make up for this failure. Please take a look at Dame your algo, pero que esté cheto. Whenever you have need for my assistance, please make use of that application. Okay. It will bring you right to me immediately. Pero si puedo hacerlo también desde la base, a lo mejor quiere decir desde fuera de la base poder usarlo. With this, even in the midst of battle, even if the enemy is right before your eyes, my aid is available to you. ¿Quieres estar en medio de una pelea y ponerte a fusionar? Pues venga. ¡Qué práctico! ¿Cuándo lo has instalado? No preguntes, solo acéptalo. Do you think so? I had never created something of that nature before, but I believe it will work without issue. I hope as much, at least. Y si no, pues sacas un parche. And now, I shall wish you the best of luck. I will be here as always, should you need my assistance. Until then, take care. Ok. Hasta luego. Pero la persona para mí. De nuevo, en el Q ya lo hicimos, pero no tenemos recuerdo de eso. En otras palabras, while you can't switch between personas at will like before, you can choose one persona to equip in addition to Arsene. De nuevo, gato, no cambies nunca. No pierdas las costumbres. Una vez un tutorial, siempre un tutorial. Deletréamelo, explícamelo bien masticadito. And you're not the only one. The rest of us can equip a sub-persona in this world too. Which means that all of us can borrow the powers of other personas. Gracias, gato. This ability is amazing. If we use it wisely, we can more than double our firepower. De nuevo, en el 2 y creo que en el 1 ya lo hacían, pero okay. Seems like I can't use the sub-persona ability since I don't have a persona in the first place. Dale tiempo. That's a shame. It would have been so cool to use it. Don't feel too bad. Tú ya estás cheta, calla. You're more than on par with us when it comes to fighting. We'll be counting on you as usual, Arena. Yes, I promise to fulfill my end of the deal. Anyway, now that we have Miss Lavenza's support, we can rest easy. We should go see her if we ever need help with our new power. Fanta, ya empieza a haber gentecilla aquí. Tenemos que echar a los secundarios esos. Ah, sí, me dan logros raros de Xbox, de algún tipo de Windows. Por el tema de la... De porque lo estoy jugando, no tengo el juego comprado. Tengo comprado en la store esta de... ¿Cómo se llama? En el Game Pass. Así que... No tengo los DLCs, porque el juego venía ya con un DLC, bueno, venía con los típicos DLC. Izanagi pícaro y no sé qué pícaro. Armas con otro color y a lo mejor distintas propiedades. Y luego hay un DLC que es como de desafíos, que eso sí que parece más interesante, pero no lo tengo y no lo mostraré porque no lo tengo. Así que eso. Pero bueno... Vamos a dejarlo aquí, todavía hay más charla que hacer, pero es un buen momento para dejarlo de todas formas. Tenemos las personas y eso. El próximo día hablamos, nos ponemos un poco de nuevo en circunstancia, que será la semana que viene ya. Lástima, pero es lo que hay. Y guardar otra vez. Y nada más. Otro día lo hacemos entonces. Para la semana que viene continuamos y llegamos hasta donde estemos. No tenemos prisa. Estos juegos suelen ser largos, así que luego sí eso. Espero que por lo menos no haya que farmear entre misión importante y misión importante, porque está por ahí eso de lo de las misiones o peticiones o no sé qué, que suena sospechoso. Seguramente juega el juego este fuera de cámara, yo por mi cuenta en otra partida guardada para ver si hay que farmear mucho o no.
me spoilearé la historia, seguramente, pero no creo que sea muy importante. Tampoco será para tanto. Pero, ya veré. No sé si lo terminaré yo por mi cuenta o me esperaré para hacerlo en live stream, pero jugaré algo más por avanzar, por ver un poco cómo va evolucionando el juego. Se acabó por ahora. No sé si continuaré el live stream ahora después o ya lo dejo por hoy. Ahora veremos. Voy a mirar una cosa y lo vemos. Se acabó por lo menos la parte de Persona 5 Táctica. Definitivamente me es el nombre. Adiós.